Vale, perfecto. Ahora, bueno, ahora el stream debería estar ya encendido. Pues eso es. Sí, vale. Se ve bien. Sí, de hecho, ha sido justo encenderlo y va. Perfecto, me encanta esto del delay. A ver, lo que os quería comentar. Macro Protoss, ya sabéis, la presentación la voy a poner en la descripción del vídeo de YouTube. También os la paso por aquí. Y después, la próxima clase, que si no me equivoco va a ser el jueves o el martes. El jueves tengo que verlo, porque el jueves creo que había un torneo de la LVP y demás. Os aviso, ¿vale, chicos? Ok, esperamos. De platino y diamante. Por eso, a lo mejor no sé si lo iba a jugar, en caso de que lo fuera a jugar, debido a que la hora es a las 7, si no me equivoco, probablemente no llegaría a la clase o llegaría tarde. En principio se intentará informar todo lo que pueda, ¿vale? De todas maneras, la próxima clase ya es una clase global para todas las razas. Va a ser mental, va a ser el final de la macro. Skyland tiene seco, por cierto. Vamos a dar la mental checklist, un poco qué es y cómo utilizarle, algunos ejemplos, aunque no me extenderé mucho porque es algo que os he ido enseñando a lo largo de las distintas clases de macro. Y después vamos a ver un poco de Sin City, ¿vale? Porque no es macro como tal, pero al fin y al cabo, como Sin City tiene que ver con la producción, bueno, la colocación de los edificios y vamos a producir con ellos, nos interesa tenerlos bien colocados. Así que va todo por ahí. Y entonces ya finalizaremos macro. Y las próximas clases ya se van a centrar en otros aspectos del juego, como puede ser el scout, el micro o el multitasking, o un poco el posicionamiento del ejército y el control map, ¿vale? Esas clases yo creo que son ya más fundamentales, y alguna de ellas, sobre todo aquellos que estéis en ligas oro, platino incluso, vais a poder aprovechar mejor, porque a veces es lo que os falla un poco, esa forma de hacer engage o ese micro unidades de manera específica. Mudo. Con voz. Pues vamos allá con el macro Protoss. Link, please. Sí, el link del stream deberíais de tenerlo todos. Aquí está. Vale, sabéis, cualquier cosa, voy a estar medio leyendo el chat del stream y demás. Sí, que cualquier cosa, bueno, me lo vais diciendo. En principio, como vais a poder comprobar, la macro de Protoss es muy parecida a la macro Terran. ¿Por qué? Porque ambos producen, la única diferencia es algo que comentaremos más adelante, que es el tema de powering, ¿vale? No os preocupéis. Por cierto, sé que la mayoría de aquí no sois protos, pero pese a ello a lo mejor os interesa echarle un vistazo. Aunque sea para que os suene algún minuto de cuándo se suele expandir, alguna build, o incluso su forma de macrear, para encontrar las debilidades en su raza, ¿vale? Y conocer las otras razas nunca está de más. Antes de nada, agradecer a Belego, que me estuvo echando un cable en cuando hice la presentación y después preguntas que me resolvió, ¿vale? Como de costumbre, vamos con la definición de macro, lo principal. Ya sabéis que mi definición es la primera, que sería la relación entre ingresos y gastos. Y gastar los recursos de forma eficiente es algo, por ejemplo, más de Beleo, digamos. Bien, creo que no hay mucho que hablar de estas definiciones. ¿Alguien tiene alguna duda de momento? Bueno, pues pasemos a lo mismo. Como en el caso de Terran, vamos a tener cuatro pautas. Aquí vamos a hacer alguna excepción, pero bueno, ahora os iré hablando. La primera de ellas es fundamental, no quedarnos en supply lock. Esto vale para las tres razas. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en supply lock no podemos producir. Si no producimos ni unidades ni sondas, no vamos a poder obtener recursos, no vamos a poder hacer nada. Y al fin y al cabo macro es producir. La segunda es no dejar de producir sondas. ¿Por qué? Son nuestros trabajadores, gracias a ellos vamos a obtener ingresos y gracias a esos ingresos vamos a poder tener un mayor ejército que el contrario. Bueno, como siempre, ¿cuál es el límite de sondas? En el caso de Protoss se parece a Terran, ya que el número de sondas, vamos a ver rápidamente, en una base queremos 16 en línea mineral y 6 en cada gas, ¿vale? Es decir, unos 22 por base. Podemos llegar a tener 24, tampoco sería un problema, lo único que esa base no sería la más eficiente posible. Hay dos sondas que podríamos mandar a otro sitio. Si hacemos una multiplicación muy rapidita por 3, nos va a dar un total de 66 sondas, ¿de acuerdo? Es lo que estamos buscando, 3 bases completamente saturadas. Es a lo que se suele jugar actualmente el StarCraft 2. Es probable que a lo mejor tengáis alguna sonda más, incluso 70, porque la primera no la tengáis de todo gastada y estéis con una cuarta, con lo cual Con lo cual tenéis la cuarta, la tercera y la segunda y la primera con alguna sonda. Bueno, no pasaría nada. Lo único que conforme avance la partida os tenéis que dar cuenta de que vuestro ejército es un ejército que es muy fuerte como una unidad, todo el ejército junto, y son unidades muy caras, como puede ser el Coloso, sobre todo en temas de población. Es por ello que os interesa tener el número mínimo de sondas, para tener mayor tropa posible. Ya sabéis, el mínimo son 66. Bueno, aquí vamos a hablar ya de la tercera regla. También esto es equivalente casi a todas las razas, más o menos. El no dejar de producir unidades o mejoras. Las mejoras bien, pero en las unidades se nos plantea un problema. Que hay veces que no estamos produciendo unidades de manera continua porque nos saltamos rondas de producción y produciremos más adelante. Por eso veis estas estrellitas que pongo. Esto lo trataremos más adelante, ¿vale? Cuándo debemos de hacerlo y cuándo no, y las ventajas e inconvenientes que nos puede presentar. Pero por último, sí me gustaría recordaros a todos que siempre que eso suba el mineral hay que gastarlo. Como Protoss no podemos dedicarnos a poner nexos en nuestra base como Terran, ni macro hats como Zerg, pero sí que vamos a tener la posibilidad de meter gates e incluso algún cañón para defendernos de drops o de rumbais, ¿vale? Y por cierto, esto no es macro como tal, pero recomiendo a los protos colocar pilones por el mapa, os va a permitir ver rumbais o drops, o simplemente moverse la tropa del rival, es importantísimo. Y estos 4 consejos son los consejos que en su día Sao me dio, y de momento mantenemos. Ahora vamos a irnos a la parte más importante de la macro, yo creo, que es jugar económico. Para jugar económico hay que expandirse. Pues hay que saber cuándo expandirse. Bueno, lo típico, esto es equivalente para todas las razas. Cuando tengamos una saturación mínima, bueno, los CERs podéis producir después de expandiros, pero bueno, más o menos. Cuando podamos defenderla, es lógico, es decir, queremos una expansión, queremos que esté viva esa expansión. Por lo tanto, tenemos que tener tropa suficiente para defenderla o que el rival no nos ataque. ¿Cómo conseguimos que el rival no nos ataque una expansión? Cuando le estamos atacando nosotros a él. De esta manera vamos a forzar que su ejército le defienda su expansión, en vez de defender nosotros la nuestra. Más o menos unos timings. Contra Terran sí que vamos a buscar siempre salidas muy económicas, Gate Expo. Esto implica Gate, núcleo cibernético y expansión. Aunque si por algún casual nos están haciendo 14 comas, nos podemos saltar el núcleo cibernético y meter la expansión antes. Y después, ¿cuándo cogemos la tercera contra Terran? Entre el minuto 10 y 12. Al minuto 10 es algo muy idílico. Conforme el Terran sea mejor, nos la va a retrasar con el push de las Medics hasta el minuto 12 más o menos, que vamos a tener 3 colosos, ¿de acuerdo? ¿Por qué esos 3 colosos? Porque nos van a permitir tener 2 normalmente abajo para defender la expansión y 1 por ejemplo arriba para defenderse de un drop que nos pueda venir. De ahí que al minuto 12 vamos a tener 2-3 colosos y vamos a poder defender la expansión. Contra Protoss, bueno... Este match ya lo habréis visto que es bastante raro. Normalmente se suelen salir a Gate Expa, aunque se suele meter algún tipo de tecnología, lo que hace más fácil defenderse. Por ejemplo, un Stargate. Es muy común las partidas en Protoss que se salen a Stargate. También, bueno, se pueden meter colosos o algo así, pero bueno, de composiciones hablaremos un poco más adelante. Ahora mismo simplemente para que os hagáis una idea. Y contra hacer, sí que es muy importante expandirse lo más rápido posible, ya que ellos van a hacer lo propio. De ahí abrir con Forja o abrir con GetExpa. Y contra Cer sí que la tercera nos la vamos a coger un poco antes, minutos 7, 8 o algo. Aquí un detalle. La anotación está un poco... Si nos saltamos rondas de producción vamos a podernos expandir antes. Sí. Por ejemplo, Protoss es una raza que hay a veces que puede hacer un all-in y a veces que no. ¿Qué diferencia eso? Simplemente una ronda de warpeo. Si el rival warpea 4 fanáticos, es probable que sea un all-in, digamos. Si el rival, en vez de warpear 4 fanáticos, construye un nexo, es el mismo mineral, se deja de convertir en un all-in como tal. Así que como veis es una frontera que se desdibuja muy fácilmente y a ligas bajas es muy fácil meter la ronda de producción antes del nexo. Es por eso que es importante que tengáis en vuestra cabeza expandiros. Y más ahora que tenéis la Mothership Core y gracias al cañón os vais a poder defender muy fácil. Hemos estado hablando de powering durante un tiempo. Vamos a intentar adivinar qué es. Saltarse rondas de producción, vale. Pero ¿por qué me voy a saltar rondas de producción si puedo producir de manera continua? Bueno, Esto nos presenta una serie de ventajas. ¿Cuáles? Cuando nos saltamos rondas de producción, lo que vamos a tener que hacer es meter más edificios de producción. Ya que no las estamos saltando, vamos a meter más accesos. ¿Qué implica tener más accesos? Que nuestro refuerzo de unidades va a poder ser mucho mayor. De hecho, bueno, aquí en el siguiente apartado, me salto la primera parte, ahora vamos a ella, lo vais a ver. Mayor unidades con mayor número de gates. Es eso, mayor refuerzo. Cuando hagamos un engage, a todos los protos nos gusta invocarle de repente 20 fanáticos en la cara al rival. Tenemos un War Prince, vamos a invocarle 20 fanáticos, 10 DTs y le tiramos la Hatchery, la Hive y lo que se ponga en medio. Pues eso lo vamos a poder hacer gracias al Power It. Desventajas. Eso implica de que hay momentos de la partida donde nuestro ejército va a ser muy limitado y dependemos de producirlo de manera parecida a los Zerg, digamos. Es como intentarnos parecer a ellos. Es por ello que si nos encontramos en una situación de ventaja económica, donde lo único que queramos buscar será llegar a 200-200, estamparnos, cogernos más bases y sacarle ventaja, no nos puede, hay veces que no nos interesa el powering, porque nos puede meter en una ventana de oportunidad donde el rival nos puede hacer daño, ¿vale? Es por ello, si estamos jugando contra un Protoss que tenga menos base, por lo tanto menos economía y mayor ejército al principio. Northern Hawk. Vuelvo en un rato. Venga, hasta ahora Northern Hawk. Nos va a interesar siempre que podamos producir de manera más continua posible, ¿vale? Y contra Terran más o menos parejo. Tener cuidado con ese detalle. Ahora vamos al siguiente punto, que son los edificios de producción. Aquí de momento no está entendido el tema del powering como tal, ¿vale? Es más o menos unas medidas para que os hagáis una referencia. Recordar, a una base 3 gates más edificio de gas, a 2 bases entre 6 y 8, más un edificio de gas, y a 3 bases y vamos a tener 2 edificios de gas y unas 10 gates. Bueno, estas 10 gates van a subir de manera exponencial casi, hasta 15 o más, sobre todo en late, ¿vale? Bien, hablamos de 2 edificios de gas. Con ello, los edificios de gas me suelo referir a colosos o HTs, ¿vale? Es decir, a 2 bases vamos a poder soportar colosos, por ejemplo, perfectamente. Y cuando nos expandamos y cojamos la tercera base vamos a poder soportar colosos y además HTs con sus arcontes, ¿vale? A ver, Satanic, vale. Satanic, el problema de meter 4 gates a una base es que vas a tener una producción justa para esas 4 gates, pero no vas a tener excedente para nada, para expandirte, por ejemplo. Y es de ahí el tema de meter 3 gates. Y también el problema de las gates es que meter 4 gates, de hecho, os pasará cuando estéis haciendo un blink, un all-in de un forgate a una base. Soportar rondas de warpeo de 4 stalkers es muy complicado. Vais a poder soportar rondas de warpeo de fanáticos, no de stalkers. La ventaja que tiene la robótica es que, aunque las unidades sean más caras, tardan más en producirse, por lo tanto se compensa. Recordar siempre que nuestro objetivo es jugar a macro, ¿vale? Yo no os quiero enseñar a hacer unines. Yo os quiero enseñar el camino bonito que tiene la macro. Con Protoss también funciona. Bueno, y hablando de macro y que es bonita, vamos a aprender a ello de manera eficiente, ¿no? Bueno, estos consejos ya los sabéis que los voy a dar con todas las razas. Pero es importante que los recordemos, sobre todo aquellos que seáis Protoss, los nexos en grupo de control, ¿vale? ¿Por qué? 2 razones principales, sondas y Chronoboost. No tiene mucho misterio, pero el Chronoboost es un detalle que siempre se os olvida y si hay que utilizarlo. Sobre todo, ¿en qué podemos utilizar el Chronoboost, chicos? En sondas, en las gates, en las mejoras. En las mejoras. Sondas. Principio en la sonda, después si quieres en la ley, después en las mejoras, con la subgrado. Vale. De ejército, el blink, la carga, la lanza térmica, esas cosas protos tan bonitas. Vas a convertirnos en bichos, ¿vale? Entonces, ¿en qué vamos a gastar el crono siempre que se pueda? En sondas. Como si fuéramos bichos, cuanta más sonda, mejor. Hemos dicho que estamos haciendo powering para producir unidades de repente casi. Eso es muy parecido a bichos, pues ya que estamos nos transformamos casi del todo y ya invertimos todo el cronos en las sondas para tener una producción acelerada de ellas. Esto es muy bonito hasta que nos ataquen, pero bueno, no os preocupéis. Tenéis el Mothership Core y las Sentries. Puedo hacer una pregunta. Adelante. ¿Por qué enseñas macro, Protoss si es totalmente inútil sabiendo hacer all-in? Es estúpido. Porque hay muchas cosas que se enseñan y aunque haya poca gente que la vaya a utilizar, con tal de que una persona la vaya a utilizar o le entienda, yo soy feliz. Son protos, no van a usar macro, utilizan el olín. No te creas que todos son... El ladrón siempre piensa que todos son de su condición, macho. Que no. Yo nunca hago... No hago olines, no me has visto hacer un olín en tu vida. Bueno, no te he visto jugar protos. Vamos a ver, ¿tú te crees que me voy a mutilar a mí mismo las manos para jugar con protos? No. Bueno, eso veremos. Volviendo a nuestro tema, pues eso, en sondas después es importante en mejoras y en unidades importantes. Vale. ¿Qué son unidades importantes? Coloso. ¿Qué no es una unidad importante? Un fanático. ¿Bien? Diferencias. Ojo, aquí hay un detalle. Pensar que tal como está hecho se llama greedy. Greedy es que estamos jugando lo más económico posible, que tiene un par de detalles. Si nos atacan morimos. Es por ello que si estamos invirtiendo todo el Cronos en sondas o en mejoras, somos muy susceptibles a morir. Tener cuidado con esos detalles. A lo mejor os importa cronobustear colosos o una lanza térmica, por ejemplo, ¿vale? También podéis cronobustear unidades de manera ofensiva. Por ejemplo, para reducir el tiempo de enfriación de invocar, se puede utilizar el Chronoboost, ¿vale? O si queréis hacer un Forge, pues vais a tenerle que dedicar 4 cronos a la unidad de... a la conversión de vuestras gates en portales de distorsión. Y por último, ya sabéis que si queréis hacer alguna presión, por ejemplo, contra Terran y os salen a 14, podéis cronobustearle a un fanático y meterle un poco de presión. O para cerrar antes la rampa contra Zer y detalles de ese estilo, ¿vale? Pero volviendo a nuestros grupos de control, quiero que las gates al principio las tengáis en grupo de control. Más adelante ya sabéis que tenéis la W cuando estén abiertas. Por lo tanto pasa a ser un grupo de control innecesario, que podéis sustituir por ejemplo con un observer. Yo es lo que suelo hacer en mi caso personal. Y después la robótica del Stargate lo quiero también en grupos de control, ¿vale? Para que podáis producir de ellos de manera continua. Las mejoras es algo opcional. Hay gente que no lo utiliza y simplemente con los grupos de cámara o teniéndolas al lado de la base, cuando va a tirar cronos se acuerda y lo hace. Pero yo en mi caso los tengo. Eso conforme os resulte más fácil y sobre todo lo que os vaya mejor. Porque hay gente que se acuerda y otros que no. A pesar de ser protos vais a tener que utilizar grupos de control para ejército. Os recomiendo de 1 a 3. Bueno, ahora me vais a decir, sí, hay protos que con 1 funcionan, ya. ¿Y qué? Y con 0 también. Pero eso no significa que se estén haciendo las cosas de manera correcta. El porqué de 1 a 3, porque los protos es un ejército que involucra muchas unidades, que tiene muy buena sinergia entre ellas. El problema es que esa sinergia depende muchísimo de nuestra habilidad con el ratón. De nuestra habilidad para lanzar las tormentas, de nuestra habilidad para blinkear, para matar X unidades, para tirar los forcefields, para tirar el ralentizar de la Mothership Core. Es decir, tenemos muchas habilidades y muchas cosas que hacer en medio de un engage. Es por ello que si tenemos varios grupos de control nos van a facilitar la vida. Por ello yo os recomiendo los HTs, grupo de control. Los colosos no suele hacer falta llevarlos en grupo de control porque al ser bichos muy gordos, clicamos y lo echamos para atrás muy fácilmente, ¿vale? Darkman fue traído desde Roth por el servidor. Buenas, señor Darkman. De todas maneras, yo por ejemplo a lo mejor sí que también meto un grupo de control, un grupito de stalkers para poderle blinkear debajo de los vikingos del rival, debajo de los Vipers o cosas de estilo. Y de gente con práctica lo hace con el tabulador, pero es mejor hacer como dices tú, porque si no... Y por último recordar que esos grupos de control también cuando hagamos escaramuzas, sobre todo al principio de la partida, van a venir muy bien para poder blinkar todos los stalkers y tirar forcefields. Recordar que los forcefields es impresionante esa unidad. La Sentry tiene un valor incalculable en vuestro ejército al principio de partida, ¿vale? Utilizarla, sobre todo contra Zer. Es alucinante. Y no usar RF2, que se van los observer también. Eso es, buen consejo. Se van los observer, creo que la Mothership Core también se va. Sí, se va todo. O sea, se va todo para adelante, menos las ondas se va todo, entonces... Es un poco cagada usar el F2. Sí, y sobre todo si tenéis lo típico, que queréis hacer un rumbai o lo que sea, va por otro lado. Y otra cosa, hablando de rumbais, pilón proxy. Bien, el pilón proxy no solo es para hacer rumbais, que deberíais de hacerlos. ¿Por qué? Fuerza al rival a hacer un multitasking que a ti te cuesta 0 y aparte a ti te da control map y te da visión de su ejército y sus expansiones. Pero lo que me refiero con pilón proxy esta vez van a ser cuando ataquemos, quiero un pilón detrás de vuestro ejército o al lado. Cerrufos. Hola, señores. No las cerrufos, vale. Esos pilones, como podéis comprobar, si cuando salimos de ejército tenemos que llevar una sonda y meter un pilón, nos va a costar. Es por ello que esos pilones suelen ya estar colocados de antemano, en zonas elevadas del mapa, que no nos lo pueda matar, que estén entre medio camino entre nuestra base y su base, ¿vale? Para poder invocar rondas de refuerzo. Es muy importante tenerlos. Otro detalle, conforme subáis de liga, os daréis cuenta que muchas veces cuando estamos haciendo un push contra Zerg de Gates, ese pilón proxy va a desaparecer y se va a convertir en un prisma de distorsión, ¿vale? Esto nos da cierta facilidad, incluso nos permite cerrar la rampa al Zerg desde arriba con sentries y una serie de características más interesantes, aparte de mi crear inmortales. Por último, antes de que me extienda mucho, que me estoy yendo por las ramas, la esquina superior derecha, mineral y supli. Esa esquina es la esquina más importante que tiene StarCraft 2. Pues la miráis, que sudáis muchísimo de ella, y no, es fundamental. Siempre quiero que miréis la esquina y digáis, vale, vale, ¿qué pasa? Estoy en supply block, que voy a construir 5 pilones. Me sobra mi mineral, ¿qué voy a hacer? Plantar 3 gates, vamos, vamos. Y ya está, mirar la esquina. Y gracias a mirar la esquina, mejoraréis muchísimo vuestro juego. Y bueno, hablando de la esquina, sirve para el supply block. Y en ese sentido, rondas de producción normalmente equivalen, de cada 4 gates equivalen a un pilón. Por lo tanto, tener cuidado con eso e intentar colocar siempre pilones por el mapa, y esos pilones que coloquéis por el mapa o en el borde de vuestra base, lo que sea, es probable que los debáis de replicar, por si os mueren, lo que sea, no os quedéis en su playlog. Como aquel Zerg que suicidó un overlord para hacer scout, pues es muy importante que ese overlord lo replique, lo duplique ese supli, digamos, ¿vale? Creo que no me dejo nada de macro, así en plan de consejos. ¿Alguien tiene alguna duda antes de centrarnos un poco en cada raza, un par de consejos así rapiditos? Vale, pues vamos a empezar rápidamente. Primero vamos a jugar contra esos Terrans. ¿Qué tenemos que aprender de los Terrans? Bueno, rápidamente la mentalidad Terran, ¿vale? Y esto también nos viene bien a los Terrans para ser una mentalidad más clásica y cómo se defiende el Protoss y cómo vamos, liársela. Nosotros como Terrans solemos atacar cuando tenemos una ventaja. ¿Qué tipo de ventaja vamos a buscar? Normalmente es puramente de unidades, por ejemplo el Steam y el escudo con las Medics van a permitir ganar a cualquier unidad de Gate casi del Protoss. Es decir, cuando el rival no tiene daño de área, atacamos. Cuando el rival tiene daño de área, contrarrestamos ese daño de área. ¿Cómo? Con vikingos si son colosos, o con fantasmas si son HTs o arcontes, ¿de acuerdo? En este caso, tener cuidado aquellos que seamos protos, cuando salgamos a salidas que no involucren a colosos, son salidas mucho más complicadas y el rival nos puede hacer minas y nos van a destruir, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso y tener más observadores de los normales y mandar unidades sueltas. Vale, defenderse de drops. Bueno, esto a veces nos da problemas porque el Terran intenta jugar a un estilo multitasking o otras razas, pero bueno. Con 5 Stalkers en base vamos a poder matar una Mothership Core. Yo también se me ha ido la pinza. Una Medic de 2 toques cada Stalker. De esta manera vamos a poderla matar antes de que descargue. O descargando un Marine. Bien, para hacer esto sobre todo es válido al principio de la partida. Conforme avance la partida os daréis cuenta de que los Terrans, en vez de dropear pequeño, dropean grande. Y con grande me refiero a 4 o 5 Medics. ¿Cómo nos defendemos de esto? Con HT en nuestra base. ¿Por qué? Porque tenemos el feedback. Y gracias al feedback vamos a poder matar la Medic antes de que venga. También a malas podemos tirar una Storm cuando descargue unidades. Y recordar la Mothership Core. Si tiráis un cañón al Nexo y focusáis con el Nexo la Medic, vais a imposibilitar la ruta de escape de esas unidades. Por lo tanto sabéis que el Terran ya ha perdido todas esas unidades. Que el daño que sea capaz de hacer también depende de ti. Y ahí ese daño lo tenemos que minimizar nosotros retirando las sondas, ¿de acuerdo? Pero... buenas, estamos hablando mucho de cómo reaccionar, pero hay un paso más atrás que no os lo he comentado, verlo venir. Si somos capaces de ver venir el drop vamos a tener mayor tiempo de reacción, vamos a tener tiempo para preparar nuestras defensas. ¿Cómo se hace eso? Observers y pilones. Toda aquella ruta que sea susceptible de ser dropeada, meter un observer. Que no os preocupe tener 4 o 5 observers en una partida contra un Terran, por ejemplo, está bien. Y tampoco os preocupe meter pilones por el mapa para verle venir con los drops. Vale. Aquí ya se nos plantea uno. El dilema que hemos comentado anteriormente de la tercera lo vamos a comentar ahora con un poco más de detalle, ya que es para esa raza en particular. Bien. A la hora de defender nuestra expansión se nos plantea un problema. Esa tercera, justo si la cogemos rápida, el rival, cogerla rápida me refiero a minuto 9, un poco antes, el rival va a venir con el push de las medics, del minuto 10, 11 que va a llegar a nuestra base, con un par de medics y tropa, unos 100 de pobla. Ahí nosotros tendremos que estar casi también esos 100 de pobla con un par de colosos. Entonces ahí vamos a poderla defender. ¿Qué pasa? Que la otra opción es que decidamos plantarla un poco más tarde. Si la queremos plantar un poco más tarde, el rival va a venir con esa tropa y lo primero que va a hacer va a ser, en cuanto la plantemos, correr, estimear, matar, correr y para atrás. Para esa situación es recomendable esperarse a lo mejor un poco, minuto 12, 13, cuando tengamos 3 colosos. ¿Por qué? Lo que he comentado anteriormente. Esos 3 colosos no van a permitir tener a lo mejor un coloso arriba para defenderse si nos dropea y 2 colosos abajo. Recordar que coger la expansión antes es un poco gamble, es decir, te la estás jugando a que el Terran no sea capaz de matártela. Porque si la cogemos abajo y bajamos toda la tropa a defenderla, si el rival nos dropea nos puede hacer mucho daño. O si no vemos venir a la tropa del rival nos puede estimear y matar el tercer nexo antes de que nos dé tiempo a reaccionar, ¿de acuerdo? Observe encima del army. Eso es, observe encima de su army, ¿vale? Básicamente. Y control de torres en nada, por favor. Recordar que un fanático mata a varios marines. De hecho, 2 marines matan a un fanático micrándolo, dudo que nadie os micre 2 marines en medio del mapa para una selnaga. Y si alguien os lo hace, probablemente su macro se vaya al aire. Está perfecto, entonces. Por eso los Terran, acordarse, tirar un scan antes de ir a atacar o de mover. Eso es. Y pilón proxy. Bien, aquí el pilón proxy vuelve a aparecer. Es importante, ¿por qué? Si el Terran a ese minuto va a cogerse su tercera, ¿qué pasa si cuando el Terran va a cogerse la tercera y nos ha mandado toda la tropa a atacarnos, le invocamos 4 fanáticos en su tercera? ¿Cómo los va a defender? Lo tiene que defender con refuerzos, con curros. Y tiene que volver a defender a sus fanáticos. Por lo tanto, ¿a qué no va a prestar atención? A su ejército. ¿Qué nos da eso? Más tiempo. ¿Por qué? Estoy pensando como un Terran, ¿vale? Llego, me preparo la tropa para ir a tumbar la tercera y a dropear en la main. ¡Ah! Tengo 4 fanáticos en la base. Voy a mirar mi base. Voy a defender mi base. Voy a colocar mi búnker, mi torreta en la línea mineral y después vuelvo a mi tropa. ¡Ah! El proto ya tiene 3 colosos. Ya no puedo atacar. Me voy para atrás. Hemos conseguido defendernos sin hacer engage con su army, sino retrasando al Terran, ¿vale? También otro de los objetivos de retrasar no es solo defender nuestra tercera, sino que nuestra tercera va a ir más tarde, por lo tanto nos interesa que la suya vaya un poco también más. Venga, Osoner, suerte. Vale, ¿algo que queréis comentar sobre Terran? Bueno, pues rápidamente vamos a pasar contra los bichos. Bien. Contra Zerg bastante estándar. Cuando el rival nos coja tercera base, nosotros inmediatamente también, ¿vale? Bueno, inmediatamente es un decir, pero muy rapidito. ¿Por qué? Por el quinto y sexto gas. Es importante. Vamos a estar jugando con posiciones muy fuertes en tech. Ya hayamos partido desde Stargate, incluso si estamos metiendo Blink, si estamos metiendo mucha Sentry al principio es gas muy alto y después la transición a Colosos. Aparte de que si lo cogemos antes, minuto 7... normalmente, o 8 y medio, 9, nos va a permitirlo defenderlo gracias a poderlo walear. Cogemos nuestra tercera, la waleamos con un par de cañones y gauge y ya está. Y de esta manera hemos conseguido defenderla. Cogiéndola antes es más fácil defender que cogiéndola más tarde, ¿vale? Un poco como contra Terra. Y bueno, recordar que si tenéis que meter gauge, el primer objetivo es cerrar completamente, dejar un pequeño paso para vuestras unidades. Y si es algún mapa que a lo mejor cerrar en torno a la tercera es complicado, podemos buscar choke points, es decir, puntos estrechos por los que nuestro daño de área se maximice. Recordar que cuando se ataque el Zerg no va a tener daño de área, nosotros sí. Aparte que podemos dividir su tropa con sentries, está perfecto. Y por último ya sabéis, Mothership Core más Forcefield nos defienden casi cualquier cosa al principio, ¿vale? ¿Dudas contra Zerg? Resumen fácil y rápido y sencillo. Si juegas con macro, intenta alargar la partida. Porque siempre juega, por favor. Siempre. Siempre. Ya, eso es así. Por último, vamos a irnos al Mirror. El Mirror es un match bastante divertido, complicado de entender. Se cuentan las leyendas que hay gente que lo entendió. un tal Cest, pero bueno. Es el poder. Contra Protoss, bueno, ya sabéis. Vamos a intentar expandirnos antes gracias al cañón de Mothership Core, lo que hemos comentado, un gate de expansión, un gate Stargate. O metemos tecnología a una base y rezamos por lo mejor. Si metemos tecnología de test, ya que es un... le forzamos al Real Time Observer, le forzamos a lidiar de una manera bastante dolorosa si tiene expansión y demás. O si no, podemos ir a aire. Composiciones aire estoy viendo en Corea alguna vez. Que por cierto, hablando en Corea, tenéis una cosa llamada stream de Twitch de un tal Rain, un jugador muy bueno, un profesional coreano, que streamea muchísimo, ¿vale? Echarle un vistazo. El juego de aire se da mucho con Phoenix y Stalker. Sí. Porque el otro te viene, te saca 1000 millones de Stalker, muchas veces con Blink, y cuando te viene a atacar, tú lo que haces con los Phoenix los levantas y es DPS que pierdes, mucho DPS que pierdes. Aunque levantes 4 cada vez. Sí. Entre la ventaja que tienes por defensor, los 4 Stalker que puedes levantar con 4 Phoenix y el cañón de la base, y los Stalker que tú tengas los defiendes perfecto. Luego simplemente contraatacar ya. Eso es. Y por último, espero que no se os olvide que tenéis un árbol de tecnología Protoss, es muy bonito, que sus 3 tecnologías principales se contrarrestan entre sí. Esto es como piedra, papel y tijera, igual, ¿vale? Robótica gana consejo, consejo gana Stargate y Stargate gana robótica. ¿Por qué? Para que os acordéis si no tenéis de pensar. ¿Qué es lo que tiene el consejo? Blink Stalkers, más o menos. Y DTs, ¿no? O HTs, por ejemplo, si queréis. ¿Qué gana los DTs? El Observer. ¿Qué gana contra Blink Stalker? El Immortal. ¿Qué gana contra tormentas? El Immortal. ¿Qué vamos a jugar contra consejo? Robótica, ¿vale? Lo mismo, ¿por qué consejo gana Stargate? ¿Qué vas a sacar el Stargate? Unidades de aire. ¿Qué va a sacar el consejo? Arcontes, Stalker y HT, todo dispara aire. Nos van a ganar. Vale, ¿qué saca la robótica? Colosos, prismas, observers, inmortales. ¿Qué saca el Stargate? Unidades de aire que atacan a tierra. ¿Qué implica? Que podemos matar todas las unidades de la robótica que queramos sin sufrir daños. Ahí lo vais a ver, esa robótica que nos gana el consejo. Consejo a Stargate y Stargate a robótica. Vale, pues esto es importante que lo recordéis, ¿vale? Wow. Más que nada para cuando estéis jugando. Uy. Vale, ya está. Sí. Vale, ¿dudas o preguntas? Que puede ser contra las tormentas. Como Terran, fantasmas. Pero en qué momento sé que él ya me está saliendo con tormentas. Normalmente el Protoss, para defender su tercera, va a utilizar colosos. Y cuando consiga establecer la tercera con los gases, va a transicionar a tormentas. Eso implica sobre el minuto 14-15 debería de tener tormentas. A menos que haya salido a ello. Una tech de Protoss se mantiene con 2 bases. 2 tech necesita las 3 bases con gases, pues no. Ok. Pues vamos a ponernos a jugar entonces, si os parece. Ok. Recordar que la presentación os la paso, deberéis de poderla ver desde este link, creo. Si no, comentarme cualquier fallo, ¿vale? Vamos a abrir el señor StarCraft. Vale. A ver, vale, de Protoss de momento no hay ninguno, ¿no? Por aquí, que se ha ido Northern Hawk. Sí, se ha ido Northern, está cenando. ¿Hay algún Protoss por este canal? Bueno. No Protoss. No Protoss, no. Bueno, no importa. Hombre, claro que lo detecta, hombre. Sí. Tengo muchas cosas pixeles. Oh, pobrecito. No te preocupes. Ya. Sí, de hecho el otro día jugaste, si no me equivoco, que jugaste contra Arbediu. Northern Hawk fue traído de Terran. ¡Ey! Buenas, Northern Hawk. Hay un Protoss. A por él. Sí, se llamaba Darmiten Game. ¿Quién quiere jugar con él? Yo, yo, yo. El otro, yo, el otro, yo. Northern Hawk, ¿te apetece jugar? Está muerto. Bueno, pero nos escucha. Mejor lo siguiente. Vale. Bien. Vamos a no tener protos. Ahora ya, si no tengo un Cervus Cer, soy feliz, ¿vale? Ah, bueno, no tenéis... Pues no, tranqui, tranqui, no. Vamos, no pasa nada. No. Canal, si yo con tal de no ver un Cervus Cer, creo que soy feliz. Canal, a ver. Bueno, Stargate ya se está abriendo. Por cierto, tema de repeticiones. Si alguno tiene problemas abriendo repeticiones de parche anterior y demás, es normal, ¿vale? No os preocupéis. Lo digo porque el otro día se me fue Battle.net al carajo. Y no te las abre, de hecho. Sí. No, te saca de Battle.net y para verlas. No, y te saca, te dice, te tengo que sacar de Battle.net para verlas. Y tú, claro, sin problemas. Pero ya no las ves. Y tú... De Red Bull no las han sacado aún, ¿no? No, quien sepa. De hecho, las últimas que tengo son de la IEM Toronto, si no me equivoco. Sí, las últimas son de la IEM. Las de la Red Bull las van a caer, seguramente. Esperemos. Vale. Canal Cerrufos. Earles no lee esto de... We. ¿No leo esto de qué? A ver, maldito. Canal Cerrufos. Yo puedo usar protos o frase. Canal Cerrufos. Si quieres dos. Ah, prefiero que sea una main race. Canal Pero bueno, Cerrufos. No te preocupes. LOL. Canal Cerrufos. Espérate, vamos paso a paso. Antes de nada, a ver, ¿qué persona quiere jugar? De nivel bronce, plata, oro, vamos a poner de momento. Va yo mismo. Yo mismo. Bien, ese Harju. ¿Quién quiere jugar contra el imponente Harju? Imponente, dice, que cachondo. Joder, impotente. ¿Cómo es? Sí, imponente, grande, ¿no? Imponente, impotente. Ah, vale. Joder, he dicho, a ver si he dicho la otra palabra y la he liado. A ver, ¿quién quiere jugar contra Harju? Gri. A ver, macho, que es un Terran, me da igual la raza que seáis. Vamos a disfrutar de un match bonito. Es Zerg, ¿no? O es bicho. Ah, es bicho. Ay, pues no, lo siento. Va, ¿quién quiere jugar contra Harju? Que no sea un bicho. A los Terran. Terran del mundo, uniros. Y perdón. Yo quiero que esté en partida. Vale. ¿Alguien que no esté en partida y pueda jugar de ligas comprendidas entre bronce, plata, oro? Pero si Harju es platino. ¿Harju fase de platino? ¿O lo es? Joder, macho, ya digo, joder, ya no acierto una, macho. A ver, muchos os reís, pero pocos jugáis. ¿Qué os pasa? Canal Cerrufos. Yo no puedo. Trolean al profesor de... Ya. Sí, macho, es... Va. Qué alumnos, macho. Qué falta de educación. A ver. ¿Hay Terrans en el canal? Bueno, Proto sé que no hay uno. ¿Terrans? Canal Cerrufos. Estoy jugando, por eso no me he apuntado todavía. A ver, vamos a hacer... Canal Capitán. Chicho vale, sí. Chicho, Denis, Skyland... Chicho, Denis, Skyland... Vale, sí, que juega. Es Zerg. A ver, va a darle... Bichos, ¿quién quiere jugar? Capitán, tú eres Diamond, madafaca. ¿Algún bicho quiere jugar? Hago bichos. Al final me voy a hacer salir a mí, verás tú. Nada, sí, al final voy a acabar jugando yo. No. Como siempre vamos los mismos, por eso estoy diciendo... Méteme a mí si quieres. ¡Bien! ¡Oh! ¡El Protoss! Protoss es Cer. Aunque llevo bastante sin jugar... Pero bueno. No, tranquilo. Norden, va, te dejo elegir mapa. Por ser buena persona. ¿Qué mapa quieres? Que me da igual. Ya bueno, ya sabes que a mí también. ¿Qué mapa quieres? Pues no sé. Grande, pequeño, mediano, enorme. Overgrowth. Eso es. Espesura para el caballero. Vale, y ahora vamos a... Ah, bueno, espérate. Una pregunta, esta sí quiero que me la contestéis. No me vale, me da igual. ¿Qué interfaz de observador queréis? La que me sepas manejar. Joder, macho, entonces ninguna, no veo la partida. O la que tengas, ya está, porque va a salir. No, en serio, ¿qué interfaz de observador queréis? Que yo, la que tengas puesta, si no falta la cambio, ¿vale? ¿Qué necesidad? Vale, pues la que tengo puesta. Eso, y me da igual, es lo mismo. Sí, pero esta queda un poco mejor que lo de me da igual. Me da igual te muestra desinterés. Esto al menos muestra, bueno, sé. Lo he visto, te va a dar un matiz. A ver. Invitemos a Norton. Invitemos a Harju. Voy a por agua. Perfecto, yo también. Bueno, no. Debería ir en nada, en breve. Cuando... Mudo. Es que no está vos, hombre. Necesitamos analistas. Ya estoy. Entonces, vengo yo. Infiltración successful. Canal Cerrufos. Lurz. Canal Pane, Cerrufos. Pane, Pan. Analista Cerwe. Alejandro. Con voz. Vale, ¿ya habéis venido los dos? Sí, sí. Bien, está ya preparada la hoja, no os preocupéis. Inject, inject, inject. Canal Cerrufos. Su analista. Canal Cerrufos. Pero este es precio, platos, así que bueno, no os preocupéis. ¿Listo? Adelante. ¿Norden, listo? Sí, sí, sí. Venga, pues muy chido la suerte ambos. Fue enmudecido y ensordecido por Northern Hawk. Uno menos, otro menos. Esto va para acá. Buah, el logo de Suplicera va a ser donde me queda la interfaz. ¡Ah! Esto ahora lo debería cambiar, no os preocupéis. Además, no os preocupéis si la interfaz no la sé utilizar, que Odbro, como está en partida, nos puede comentar las cosas. ¿Y qué hago? ¿Manejo yo la cámara o qué? No, no te preocupes. Si quieres, ¿quieres manejar la cámara? No, a mí me da igual. Pues ahora, Odbro maneja la cámara. ¡Qué bien! Yuki, tú no hagas nada, no te cansas. Eso es, ¿ves? Me has entendido perfectamente, macho, qué buena persona eres. En verdad. Ay, pues voy a poder apuntar más en la hoja entonces. ¿Con el último parche también te han metido interfaz de observador? Sí. Pero yo la tengo puesta, la normal. Pues con otro nombre. Es rara la nueva, ¿vale? Es muy bonita. Sí, es muy chula, por marcador y todo, muy bonita, pero... Pero hay que saberlo utilizar. Por eso. Yo perdí un entrenamiento entero para aprender a utilizarla algo. Yeah. Ahí la tenemos. Pues vamos a empezar la cámara de Outbrook. Quiero ser esta. Canal Cerrufos. Lo mejor que metieron en la última actualización son las caídas aleatorias de partida. Vale, presenta si quieres. No, bueno, aquí esquina superior derecha, como Protoss OP, la raza más asquerosamente estúpida del juego. El señor Northern Hawk. Ya está. Y en la otra esquina inferior, izquierda, creo, sí, izquierda, puta de iglesia. Como el Super Zerg, el mejor raza del juego, por supuesto, la más bonita de todas, el señor Harju Flash. Bueno, pues vamos a poner ya los minerales que está recogiendo cada uno. Y cómo no, la tabla de producción, ahí la tenemos, que de dominio de la nueva interfaz. Ya si me supiera cómo era el control esto... Ahí estamos, vamos a poner que es una partida única. Qué arte. Ya me sé las hotkeys, macho. Son 3 hotkeys que me he aprendido, ¿eh? No pidáis más. Podría borrar los nombres. Y gracias a Chicho podría volverlos a poner. Que sigue en mi cámara, entonces ven mi ratoncito, ¿no? No, tu ratón no se ve. Ah, no, gracias. Se ve, eso es mío, que lo puedo quitar de la pantalla y ya ni se ve. La he liado. Ahora. Las teclas normales de cuando veis la repetición también funcionan aquí con esto ahora, ¿no? Ya nos gustaría. Ojalá. Ojalá. No, por ejemplo, la U sale la producción, que es lo que tenéis puesto. ¿La U? La U, sí, yo tengo la... La U sale unidades, es la D, la producción. De la producción. O la D, exactamente. ¿No? Mira, aquí tiene las hotkeys. No te ves chulo. Entonces, hay algunas que sí son parecidas, otras no tanto. La mía es que... va con Shift-N quitas los nombres. Pero sí. La U hace algo y ahí no aparece la U por ningún sitio. La U porque es la interfaz de... digamos que es como normal. La de Blizzard. Es de la normal. La normal, por ejemplo, lo utilizo yo, vale, en la normal porque yo con la... los recursos apretas despacio y luego ya con las letras gigantes como la D, la I, la U ya funciona todo. Sí. Sí, y va luego con combinaciones para marcadores mayúsculas, se ve, puedes ver los puntos de la WCS, los rankings y todo, pero tiene... O sea, tiene combinaciones de teclas. Por ejemplo, os puedo poner aquí la posición de la WCS y los puntos de cada player. Con en plan un colorcito, depende del color de cada player. Se está curra, macho. Que comentes la partida. Que no hemos hablado que eso tú. Va a ver, vamos a ver. A mí lo que no me gusta de esta interfaz es que al seleccionar una unidad no salen ni los puntos de vida que le quedan ni nada. O sea... Sí, de hecho eso es un problema. A mí me pasó el otro día que no sabía sacar la tabla de producción y para ver qué edificio plantaba el Cer, ¿sabes? Era como bueno. Pues bien. De momento Protoss haciendo un gate expa bastante común y por parte del Cer ha metido ya las triple hatchery, tiene ya la pool terminada. Y ya tiene una reina ahí abajo que debería estar inyectando, va expandiendo creep. Vale, ¿qué tiene que hacer ahora el Cer? Droning time. Vale. Dronear y control sin nada, ¿vale? Es lo que está haciendo y después... ¿no? Pues... ¿El qué? El SD color lo has puesto a tope, ¿no? Yo lo tengo puesto a tope, sí. Sí, yo también lo tengo. Creo que sí. ¿Os molesta? ¿Queréis que lo baje un poco? No, está bien. Me digo que se ve el color bien fuerte, el amarillo y el verde. Sí. Bueno, juraría que lo tengo a tope. Al menos para jugar... A ver... Sí, lo tengo a tope la TS de color. ¿Dónde sale el Protoss? Ahí uno y aquí otro para ver si pasa alguna sonda. Si queréis que lo baje o lo que sea, ya sabéis, ¿eh? Los otros días me pasó Helles que no podía ver, cuando pinchaba los edificios, que no podía ver qué es lo que estaba construyendo. Eso se arreglaba. Tranqui, eso a todos. No, vale. No, pero espérate, ¿en ladder o viendo la replay? Creo que era viendo la replay en una de observador, en una partida. Es que hay ciertas interfaces de observador que no te lo permiten. O al menos no sé sacarlo, ¿vale? Vamos a ser sinceros. Vale. En esta, por ejemplo, no sé sacarlo. Personalmente creo que a lo mejor no se puede, y si se puede me encantaría saberlo. Es que hay teclas que toco que deberían de hacer algo y no hacen nada. Pero bueno. ¡Hala! Que la voy a liar. Antes la voy a acabar liando. Vamos a volvernos con el señor Outbrook. ¿El control W al final sabes para qué sirve? No. Es libre. Es libre. No sé para qué es control W, macho. No lo sé. Y control shift map ponía el nombre del mapa, creo. Ah, es verdad. Sí. No, esto activa la música. Esto no es. Control shift, son dos teclas. Control shift, ¿qué más? M. Vale, pongo control shift M. Activa música. Activa. Mira en las opciones. Estoy haciendo una Mayus M solo. Es Mayus M solo. Lo de acelerar y pausar el vídeo. Ya está, es Mayus. Control Shift 2, sí. Que la interfaz esa. Es Mayus solamente, ¿no? Mayus M. Sí, en este mapa sí. Vale. Y lo demás es normal, ¿no? Con control mayúsculas O... Lo de acelerar y pausar la partida, ¿sabes? Yo de ponerla más rápido y más lento. Mega supply block. Gerles que no está apuntando nada, menos mal me estoy dando yo con todo, ¿no? Sí, joder, me distraes, macho. No, te distraes tú solo. Bueno, eso también, pero no importa. Bueno, el Protoss que va a buscar una tercera. A ver, vamos a ver. ¿Qué tiene el Protoss? Sentries, 2 sentries. Y piensa coger una tercera, claro. Tú di que sí, macho. No. De hecho no me gusta como sea este núcleo cinético, a lo mejor lo bajo. Lo que no me gusta es que me empieza a ir lagueado el PC y no sé por qué. Ay, ay, ay. Bueno, por cierto, edificio de los Colosos en producción por parte del Protoss, que no tiene tercera y debería haberse la cogido hace tiempo. Y hablando del Protoss, ¿no le falta un edificio muy importante al Protoss? Retrasito con los Denis. Hubiera levantado la reina, se lo hubiera cargado. Por cierto, le falta mover 6 core al Protoss, ¿vale? Sí. Te escucho entrecortado. ¿Ahora se me escucha mejor? Yo te escucho bien. Yo también. Sí. Y él también de la velocidad de los Zerg es cojonudo también. De hecho, por cierto, si me equivoco, la speed debería salir aquí a la derecha cuando se vaya a completar. Si no, la he liado yo tocando algo que no debía, ¿vale? Vale, probablemente haya tocado algo que no debía, chicos. ¡Ah! Por una cosa bonita que tenía el mapa, macho. Pues supongo entonces es control W. Vamos allá. No mamacore, adiós, va a ser. Cancela, cancela. Eso se ha cancelado. Por cierto, recordar que en la clase macro que hemos dicho, coger la expansión pronto. ¿Qué no ha pasado? Que ha cogido la expansión pronto. Problema de no cogerla pronto, que no tienes waleado, no tienes el nexo completado para tirarle ese cañón de amor y core. Con lo cual se nos va al garete todo. Dios, la. No sé por qué se me ha ido este. Y sí, necesita más 30, sí, pero sobre todo necesitaba más unidades. Aparte de Mothership Core, si lo llegara a haber tenido, la podría haber utilizado. Levanta. Mientras tanto, Harju... Levanta la cucaracha, sí. Levanta la cucaracha, para ayer. Esta cucaracha... Levanta, pero si es que las tienes ahí paradas, por Dios. ¿Qué haces? Ay, Dios. Por cierto, espero que estéis mirando el mineral que tiene cada uno. 2500. ¿Y cuánto gas tiene? Intentas plantar macro hatchery, macro hatchery. Por cierto, solamente tiene un... Ah, vale, tío. ¿Quién? Mira, ahora se ve lo que está ocurriendo en el edificio ahí. ¿Cómo que se ha visto? Por lo menos. Sí, se ve a la derecha. En el mío también se ve, ¿eh? Aunque tengo la interfaz normal. Has pasado por encima de la base, salía en el edificio lo que estaba haciendo. Mira. Ah, sí, sí, pero no puedo clicar en un edificio. Ah. No, pero por eso también me pasa a mí. Yo tengo la interfaz normal y me sale que está produciendo un coloso en la robo, por ejemplo. Me sale cuando se acaban las upgrades a la derecha. Sí, se lo cambiaron. Eso me sale a mí también. A ver ahora, un inmortal. 2 colosos, moverme los colosos. Harju no tiene... espiral por ningún lado. Cógeme la cuarta. Cógeme la cuarta por el amor de Jesus. Más uno. Sí, pero mira, los colosos. Deleted. Pero si es que no hay tropa de Harju. Deleted. Tiene 4000 de mineral. Felicidades, estás superando récords. Por cierto, el coloso destruye los Forcefield. O sea, que te cuida con él. Pero fíjate, madre. Se pone a hacer la... No tiene velocidad. Y ahora planta la cuarta muy tarde. Otra de su playblock, no. Y eso que tampoco está utilizando en Northern los Phoenix bastante allá. O sea, es que ha perdido uno muy tontamente, donde podía haberse llevado una reina y tal, pero... Además que a pura Hydra contra 3 colosos no vas a hacer un mojón. O sea, la base está perdidísima. Adiós, Queen. Ahora, como vengan las hidratadas... De Pincenton. Vemos una muy buena pinza por parte de Harjumpla. Lamentablemente son casi todo hidras y recordad que el coloso es la contra de las hidras. Mira las hidras. Que por cierto, para eso hay una cosa llamada Forcefields. Ya, pero no tiene Sentry ya. No. Solamente tenía una Sentry para un Harju también pero... pone en pelota. Si hubiera hecho un abanico, a lo mejor hubiera ganado. Lo ha hecho bastante bien, Harju. Otro fallo de Norren. ¿Dónde está el pilón para continuar enviando reinformes? Mira dónde vienen los reinformes, ¿sabes? Bueno, los colosos, vale, pero los otros también vienen andando a patica. Ah, tiene ahí el pilón. Sí. El coloso bailando, es el coloso que baila. Bueno, recordad que hay un inmortal ¿Que no puede dar las muertes que llevan el Inmortal? ¡Hala! El Inmortal lleva 13. Bien, 13. Es un buen Inmortal, entonces. Otro dos Colosos. Ahí está. El Coloso sube, cantilado, aprovechar eso. Si la de mí crear eso es una risa. Mira, cuando salga Legación de Boy me pasa, pero todo es estupidísimo. Podría utilizar los Fénix también para hacer algo, para escautear, para mirar. Además va a empezar a sacar Corruptor, así que... Por cierto, con el nuevo parche, ¿a alguien le han bajado los FPS? A mí no. Ah, es que ahora me han bajado, no sé si es que no. A mí como me ven más, no juego. Es raro que me hayan bajado a lo que los tengo ahora. A lo mejor es por lo de los colores y tal. Pero mira, no es que la sidra sí, mucho DPS, pero llega un punto en el que ya... Sí, ahí vemos un poco de hit and run por parte de Northern Hawk, lo está haciendo muy bien y esos colos están haciendo muchísimo daño. Ahora mismo lo que yo veo es que, bueno, Harju Flash empieza en primer Corruptor para lidiar con esos colosos, pero es un poco tarde. Y bueno, por cierto, el Rally Point... por cierto, el Norren ha seguido con las mejoras, se ha quedado en el 1-0, 1-1. 1-1-1. Focuseame el Corruptor, por Dios. Un Corruptor matando un coloso, él solo, OP. La victoria del Corruptor. La victoria del Corruptor. El Corruptor ese se puede dar por contento. Por cierto, vamos ya a una transición por fin por parte del señor Protoss al minuto 18. Que hay un Fénix también por aquí vuelto. No, se ha perdido el Zerg, ya está. Sí, no debería poder lidiar con sus colosos y aunque pueda hacerlo no tiene expansiones. Mineral tiene, pero no tiene gas. Y el único necesita. Ha cogido gas Stargate, eso no entiendo. La tercera la ha cogido muy tarde y de hecho aquí en la natural tenía un gas con dos solo y bueno, lo sigue teniendo. Un Corruptor, adiós. Y victoria para el señor Protoss. Northern Hawk se hace con la victoria de este primer game. Enmudeció y ensordeció a Northern Hawk. Enmudeció y ensordeció. Venga, no es falso ni nada. 151 PBs como Protoss no te lo crees ni tú. Ni tú te lo crees. Nada, eso es espanto. GG. Vaya liada con los otros grupos. Se me han ido todos. Ay. Bueno, comentarme cosas de aparte, muchachos. Joder, penoso. Me ha pirado. Al querer destruir las rocas de arriba, se me ha olvidado la tropa allá arriba. Digo, a la media expandir. Toma. Y cuando miro, digo, si no me queda. Ah, horrible, la cuarta muy mal, muy tarde. Ah, penoso. Yo no sé, yo estaba también fuera. Tenía los control groups todos liados y no sabía al final lo que está haciendo. Pero bueno. Debería haberme expandido la cuarta antes también, yo creo. Y haber mandado las sondas a la tercera. Que creo que la tenía la segunda bastante saturada. Y alguna transición. No sé. Eso. Vale. La transición veo que la has intentado al minuto 18. Sí, sí. Pensaba que la había hecho antes y luego cuando fui a hacer los HT digo, si no lo tengo. Ya pues nada. Vale, vamos a hablar de eso. A ver. Odbrock, ¿algo que quieras comentar o me pongo ya con ellos? Vamos a ver. Un segundo, está tosiendo. Dispara. Cosa número uno. La velocidad de los Zerglings. Me he olvidado totalmente. En el tiempo en el que Cristo pegó las cuatro voces. Me he olvidado totalmente, tío. Vale, eso es importante. El caso es que el comienzo tuyo, ¿vale? El principio tuyo hasta que han llegado los colosos era muy bueno. O sea, era muy bueno. No te has quedado casi en supply block. Has visto que la has salido con una forja, te has cogido tu tercera, has estado droneando todo el tiempo. Las mejoras iban más constante que él. La idea de tener cucaracha, hidra y tal era bastante buena. Pero cuando han salido los colosos... es más, el ataque que has hecho a la tercera, que la has denegado una vez, eso estaba muy guay. Lo que pasa es que luego has visto los colosos y te has quedado como bloqueado. Sí, no he puesto la espiral, ¿no? Se me ha tardado bastante, sí. Has puesto la espiral más tarde, la cuarta también iba bastante tarde. Los ingest y eso iban bastante bien. O sea, salvo la velocidad de los Zerg, lo que pasa es que has visto los colosos y te has quedado pillado. Y si no, es lo que te digo, la espiral se me ha pirado de pinza, tío. Lo he intentado poner dos veces y no se le puso nada después. Y claro, ya los colosos sí te has cargado un par de ellos, pero es que ¿a qué precio? O sea, lleva por delante, o sea, todo. Las hidras se las ha vuelto a utilizar como han querido los colosos. La idea era buena. Si llegas a poner la espiral al tiempo en el que has visto los colosos, seguramente hubieras podido ganarle. Decía, me quedas. Pues ganó 8 o 10 corruptors, te cargas los 3 estos rápidos. Claro. ¿Sabes lo que ha pasado? Que el guard es la principal, cuando he entrado con los Fénix, y me he llevado los curros. Y al volverlos, he puesto 3 y 3, pero no sé qué he hecho, que he plantado 6 en uno de ellos, los gases. Quieras que no, ese inconveniente que me ha faltado de gas, no he podido sacar los corruptors a tiempo. Al margen de que ya iba tarde en la espiral. Y en la tercera he tardado muchísimo también en meter los gases. Y en la cuarta directamente ni le he droneado. No, la cuarta según Asa se la ha cargado. Claro. Ha sido por eso. Si hubieras estado espiral a tiempo, esa cuarta probablemente lo hubieras podido defender. Aunque hubieras tenido que cancelar, lo hubieras podido plantar 3 segundos después. Era buena idea. También muy buena la idea de que has hecho con los Zerg al principio, aunque no tuvieran velocidad, de mirar a ver si había algún Proxy Pylon por allí cerquita. Eso también guay. Es que la sonda ahí tan prontito que ha llegado. Mosquea. Yo lo que suelo hacer, que también me lo suelo hacer, es minutos 7 y medio, 7 por ahí. Meto un overseas, porque ya no me los ha matado todos. He intentado quitarlos, por eso. Un overseas con la speed es bastante rápido, rapidillo el bicho, y aunque le maten, te sale rentable, te sale a cuenta. Les digo, la idea era muy buena, y el planteamiento hasta que has visto los colosos era muy bueno, y lo has hecho muy bien. Has visto cosas, te has pillado. Simplemente es eso. No tiene más. Canal que yo ya vi. Sí, no, ya ha sido así. Estás jugando en y el Protoss lleva bien el Chronoboost, bastante bien. Ha mantenido la vida orden. La tercera, cuando has querido coger la tercera, tenías muy pocas unidades. Sí, por eso te la he quitado. De todas maneras, has puesto unos Forcefield que eran bastante buenos. Estaban bastante bien puestos. Se te ha olvidado llevar al final de la batalla, que ya tenía los cosos, bueno, también un poco de confianza y no has llevado tantas Sentry. Sí. Si hubieras llevado Sentry seguramente no hubieras perdido ni un solo coloso. Ya, seguramente. Y luego, ya que has sacado los Fénix, utilízalos, ¿vale? O sea, si ya llega un punto en el que no puedes matar nada, ¿vale? Que no puedes cazar nada, utilízalos de scout. Vale. 3 Fénix necesitan levantar 2 veces a la reina para cargársela. ¿Vale? Que por eso no las has matado. Y luego has perdido un Fénix también ahí. Y había un rato que estaba, que además esto muchas gracias, porque estaban las cucarachas de Harju, algunas de ellas bastante tocas, y tenías los Fénix encima y estaban quietas, las dos cosas, las cucarachas quietas y los Fénix quietos. En el centro del mapa, sí. Sí, en el centro del mapa, yo, pero ¿qué clase de brujería Protoss es esta? O sea, que me iba a poner a levantar por controles. Buenas, Tocal. Normalmente, si te quieres echar para atrás, Harju, echa todo para atrás. O sea, para atrás hasta tu base, ¿vale? No has quedado en medio porque los Fénix, si no van a aprovechar, se van a ir levantando cucarachas y se van a ir cargando una a una. Ahí estaba esperando las hidras. Yo, bueno, llegan las hidras y me los zumbo, pero no. No han llegado. Otra cosa yo hice que es que no saqué observers, creo. No sacaste observer. Un fallo muy grave que te lo voy a decir, Gerles, además, seguramente, aunque te lo diga yo. La madre del Score, macho. La madre del Score. No, tenía madre del Score. En el PvC siempre se me olvida. Siempre. Pues es el matchup casi más importante que tienes que tenerla. Porque como la saco un poco más tarde, normalmente con eso, y luego se me olvida sacarla. Y a veces he perdido partidas por eso, ¿eh? Yo te digo que más que nada porque hay muchos pushes con derroches que son bastante duros y muchas veces no tienes nada más que un Immortal y a lo mejor te cuesta mucho pararlo. La madre Circor te salva. Sí. Totalmente, ¿sabes? Ese fallo es muy grave. Eso es mucho. Ese es muy serio. Lo de las unidades, bien, la tech del Coloso, vale, eso está bien, o sea, es lo que te ha ganado la partida prácticamente. Importante, el tema de las mejoras. Has metido el 1-1, no sé por qué has metido la mejora del +1 de escudos, eso es muy raro. ¿Metí el +1 de escudos? El +1 de escudos se saca si vas a jugar, por ejemplo, Coloso Boy Rey. Porque las mejoras del escudo protegen tanto a las unidades de tierra como a las unidades de aire. Y te sale más rentable que poner armadura de tierra y armadura de aire, ¿vale? Pues... creo que me confundí, que fui a dar la de armadura y está la seguramente. Yo te lo digo, poner el shield te sale rentable si vas a jugar, pues eso, Coloso Boy, Rey, o vas a sacar más Fénix, un juego más, que tenga más cosas de aire, ¿vale? Si no, no te sale a cuenta. Sí, vale. Ese es muy tonto. Y sacar las constantes. La mejora constante. Has tenido el 1-1-1, ¿vale? Aunque te hayas equivocado, me da igual. El 1-1 tenías que haber seguido 2-2, tal. Y aprovecharte del Chronoboost ahí para sacarle ventaja. Vale, eso Harju lo ha hecho mejor. Lo de la tercera de las unidades, los Forcefield estaban bien. El Immortal, normalmente si ves cucarachas, sácate un... Aunque, o sea, los Colosos son una unidad que tarda mucho en salir. Entonces, si sacas un par de Inmortales al principio, incluso tres he llegado a ver yo muchas veces, defiende sobrado. Pues el Inmortal le pega unos cebollazos a las cucarachas, que la cucaracha se queda tonta y pues pasa. O sea, así. Eso bien. Ya el Chronoboost está bastante bien gastado. El Proxy Pylon, bueno, tenías uno muy atrás. Normalmente si pones uno más atrás, según vas atacando, pues pones otro, por ejemplo, cerca de la dorada. Por donde tú has atacado a la zona de la tercera, pum, pones ahí otro en la dorada, que te llegue los refuerzos más rápidos. Y si no vas a llevar Sentry, porque no te apañas en un combate y eso, lleva al menos celos con carga. Los celos con carga, cuando tienen armadura 2, son bichos muy duros y pegan bastante y tanquean mucho daño. Vale, entonces, y las cucarachas no llegan a pegar a los Stalkers que están por detrás. Sí, vale. Si no te apañas con la Sentry, ¿vale? Una alternativa. Y además bastante buena. Las Hydras son bastante débiles contra los celos también. Sí, con carga llegan enseguida, las pegan y con 4 o 5 golpes se las han cargado o menos. O sea, sí. Vale, y poco más. El cambio de Tega a las tormentas iba un poquito tarde. Sí, es que se me olvidó. O sea, pensé que lo había hecho, pero luego me di cuenta cuando fui a hacer los HT que... Eso viene bien porque si Harju lo hubiera sacado más Corruptor, pues las tormentas te ayudan, los arcontes ayudan muchísimo contra hacer porque hacen daño extra bio y todo el armicer es bio, todo. Entonces es una unidad que te sale muy a cuenta. Y para parar cosas de aire viene bastante bien, cosas como mutas y eso que te puede usar bien. Y poco más, ya hacerles que os diga que seguramente tenga más cosas puntas que yo. Hola, rápidamente. Dale. Vamos a empezar con el bicho, y sin que se dé precedentes. Bicho. Hay un detalle, en el Zerg vs Protoss hay un timing que te tienes que apuntar, el minuto 6, ¿vale? Tu objetivo es llegar a 50 de pueblo al minuto 6. ¿Cuánto tenía? Ah, eso es lo que te voy a decir, 38 por ahí. ¿Nada más? Sí, no te preocupes. Que a 50 de Pobla ya muy poca gente, ¿vale? Ajá. De hecho, llegar a 51 de Pobla es un récord. Entonces sí, no te preocupes por eso, pero que tengas en cuenta que, fíjate, para comparar la diferencia con una persona que haga bien la build, por ejemplo, un Grandmaster o un profesional, porque hay Grandmasters que a veces no tanto, están pillando 50 de Pobla. Tú estás pillando 38. Vamos a poner que pillas 40. Estás pillando 10 menos de población, que a ese minuto lo único que tienes son trabajadores. Si estás pillando 10 trabajadores menos al minuto 6. Todo el mineral. Joder, ¿sabes lo que significa, no? Sí, es un 20% menos. Vale, para que te hagas una idea de toda la mejoría que tiene hasta del minuto 6. Y ya si hablamos para adelante, lo flipamos, ¿vale? Otra cosa, has metido muchísimo Link al principio. Y los gases los has metido al 6.20, se suelen meter al 5.45. Al 5, sí, exactamente, al 42, 45, más o menos. Eso es. Vale. Por lo demás, cosas que no... Bueno, te repetiré algunas cosas que te ha dicho Odbro para recalcar importancia, pero en principio te ha dicho todo bastante bien. Pero yo sobre todo me voy a fijar más en el tema macro, dronear. Quiero que dronees un poco más. Después he visto que la retrasado un poco la tercera al rival Protoss, porque también el Protoss tenía 2 unidades, pero está bien, lo has conseguido hacer. Es una ventaja bastante grande que puedes haber aprovechado. Cosa que no has hecho. ¿Tenías que haber metido la cuarta? No. ¿Tirar la tercera suya? No. Tenías que haber metido los gases de la tercera. Gases de la tercera, vale. Es decir, tú cuando ves que tienes minuto 14, 4000 de mineral, ¿en qué piensas? Sí. Es que... No hace falta mucho gas, claro. Vale, pero es que te hablo del minuto 14, que tenías 4000, por decirte una cifra representativa. Al minuto 10-12 a lo mejor tenías 2000. Sí. Pero ¿sabes cuánto gas tenías? 180. Sí, no es lo que comentaba antes. En la tercera se me han pasado los gases. Y en la primera, ya te digo, cuando he quitado los drones se me ha pasado. Se me han ido 6 justo a un gas en vez del otro, claro. Sí, así es. Vale, entonces, sí, es normal que se te olviden los gases. A todos no pase, más como Zerg. Pero ¿sabes la manera de acordarse? Cuando veas que te sube el mineral y no eres capaz de bajarlo. Ajá. Piensa que si se te sube el mineral y el gas, significa que te falta producción. Si se te sube el mineral y no el gas, significa que lo que te falta es gas o producción de unidades de mineral solo. Es decir, sí. Ajá. Pero bueno, no vamos a extendernos mucho con eso. Macro Hatch a lo mejor te habría ayudado a ello. Sí, seguramente. Y por lo demás, felicitarte en el último engage así grande que has intentado hacer contra los colosos con las hidras. Lamentablemente las hidras no matan colosos, por mucho que nos guste. Y es eso, te habría faltado el gas de la cuarta, que las pilla un poco más tarde de lo que yo lo habría pillado a lo mejor. Con la ventaja que tenías, a lo mejor un minuto, un par de minutos más tarde. Para buscar una transición a Tier 3 a través de Vipers o incluso Corruptors, como tú has hecho, para lidiar con los colosos. Que por cierto, hablando de gas, en tu natural había un Heiser de despeno con 2 trabajadores en vez de 3. 2, me cago en la leche. Esperamos, todo se acumula, macho. Sí. Por lo demás, bien, yo lo que veo es que te ha empezado a fallar a partir de la mitad de partida, pero bueno, la tibia partida que se te olvida un par de cosas y ya está. Pero sobre todo el tema de las seguridades, mejoras de links, de velocidad de las hidras y demás, creo que puedes ir un poco más rápido en ellas. Te empanas un poco, pero bueno. Sí, sí, no, lo de los links se me olvida totalmente. Por eso. Pero ha sido el decir, bueno, voy a jugar a cocaína y se me olvidó totalmente los links, totalmente. Le saco unos cuantos al principio, por eso, para dar unas vueltas y tal. Digo, cocaína. Y me he dado cuenta de lo de la velocidad de los links justamente a atacar la tercera. Digo, coño, si no corren. Y ha sido cuando las he puesto. Pero sí, muy tarde, muy tarde. Vale, y vale, señor Protoss. Mothership Core, macho, te lo voy a apuntar con lápiz en la pantalla. No, ¿sabes? ¿Cómo piensas defenderte las agresiones del rival? No. Personalmente, lo único que considero es que hasta que el CER te gane 10 veces seguidas, hasta que te ganen 10 veces seguidas, porque no tengas Mothership Core, no vas a poder lucir. Partidas, por eso he perdido, sí. Y no te da una rabia de la hostia cuando sabes por qué has perdido, que es... Pues ya está, macho, no sé. Yo a la tercera que pierdo porque se me olvidó sacar algo, lo saco, tío. No sé, apúntatelo. Sí. La tercera, vale. Te la ha retrasado el Protoss, el Zerg, que no debería haberte la retrasado porque tenía 10 links contados. Y tú tenías sentries, pero tenías muy poquitas. Genial. Normalmente como Protoss nos interesa tener unas 6-7 sentries al principio, ¿vale? Es una cifra más considerable. De tal manera, tendrías de haber intentado luchar por esa tercera. ¿Por qué? Porque si te la retrasas hasta el minuto 8-9 que la vuelves a intentar meter... En ese momento la has liado. Porque ya la has visto, que la has puesto a meter, te la han cancelado. ¿Por qué? Porque no la tienes completada, no puedes poner los cañones y las gates alrededor para walear, no puedes tirar gracias al Mothership Core el cañón del Nexo, no puedes pelear respecto a ella con un choke point, te falla todo. Vale. Pero bueno, otra cosa, cuando la consigas poner finalmente, satúrala. En tu caso se te ha olvidado saturarla. Sí, sí, me he hecho un lío hoy. Sí, ya tenía por ejemplo cada gas uno en vez de varios. No, ahí falta. Sí, 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 estaba. Después, el proxy pilón, que creo que te lo ha comentado Brock. Sí. Cuando haces un engage quiero un proxy pilón. Y sobre todo cuando estamos jugando contra Zerg quiero proxy pilones. Vale. También es una manera de controlar cuartas y demás. Le puedes meter un proxy pilón a lo mejor en su cuarta o cerca de su cuarta. Es una manera de hacer rumbies, etc, etc. Por lo demás, bueno, eso también te lo ha dicho. Y las subgrades que te has emparado mucho. ¿Tienes subgrades en grupo de control? Sí. En el 7. Vale, pues no lo parece. Y bueno, y por lo demás, buen micro con los colosos. Felicidades, tema de echarlo para atrás y demás. Me ha gustado. Lo único que sí que me gustaría recomendarte, sentries, de nuevo. Vale, sí, sí. Que tienes que dividir la tropa del rival de alguna manera, macho. Y por último, Harju, no metas tanta hidra. Yo creo que te rentaba más tener cucarachas. Aparte que son más baratas de gas. Sí, sí. Sí, a lo mejor se me hubiese favorecido haber sacado más corruptos. Menos hidra, más corruptos. Sí, o más cucarachas incluso. Porque el corruptos, con lo que tenía, macho, sacabas uno y da gracias. Claro. No tiene más gas. La micro de los colosos es muy buena. Hasta que ha llegado el corruptor, el giro, que él solo se ha cargado un coloso. Sí, bueno, eso no hablemos de ese corruptor. Es que no estaba mirando. Ay. Ya, creo que no se nos ha contado eso. No va mal, o sea, de micro y eso no va mal. O sea que, acuérdate de la madre sí, porque es muy. Porque tienes micro para llevarla. Hay una cosa llamada postis, por cierto, llamarme loco. Sí, yo tengo, aquí. Llamarme loco, pero tenéis varios y... De cosas, ¿sabes? Dios. Abro Chrome y voy a buscar en Chrome, ¿sabes? Hoy estoy, macho. O si no, en la pantalla con rotulador permanente. Para el caso... Bueno, o roto de pizarra, a lo mejor lo puede borrar. Con suerte. No creo en la pantalla. Se suelen borrar, no lo intentéis en casa. Que después me echéis la culpa. Nazgul ingresó en el canal. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Alguien quiere comentar algo que nos hayamos dejado? Por cierto, para la siguiente... Si no está en la teoría. Para la siguiente... Joder, macho. Para la siguiente partida voy a cambiar el modo observador. Me he cansado. Canal, Cerrufos. Yo solo añadiría que Mama Core está op. A ver, voy a poner la interfaz por defecto. De esta manera os voy a poder analizar mucho mejor. Ya está, y os voy a bajar un poco la gama. Va a quedar, va. Niquelao. A ver, ¿quién es el valiente que quiere jugar ahora? Yo. ¿Qué liga eres? Yo platino. Vale, platino bicho, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Bien, esta vez acepto la rata. Vale, ¿algún platino quiere jugar contra él? ¿O alguien valiente que quiera jugar contra un platino? Ni Cristo. Yo puedo volver. Ay, macho. Le toca a Denis, siempre le tocan a Denis los platinos. Y además los Zerg. Y además los Zerg platinos, ¿verdad? Siempre. Pobrecito. Pobre Denis. A ver. Tal vez no se me ha escuchado, que es problema. ¿Alguien quiere jugar? Yo si quieres vuelvo a jugar. Nadie quiere al platino. Metemos a Northern. Si ninguno se atreve, me apunto yo. No ya sabéis, la partida va a durar 10 minutos. Pon un Protoss, ¿qué? A mí no me deja. Pon un Protoss. A ver, a lo mejor interesa que por una vez repita Northern, ya que es macro Protoss, y que juegue contra otro Zerg. Yo puedo jugar si quieres. Canal Cerrufos. Ya que has ganado valor, te va a poner contra mierda. Es que hay un detalle, eres diamante. Son conceptos, ¿sabes? Contra Cerrufos ya jugué una vez. No, sí. Esta me vuelve. Por cierto. Canal Cerrufos. Northern me ganó el otro día. O sea, es que nos vas a violar, eh. ¿Qué te voy a decir, Cerrufos? ¿Tú quieres jugar contra mí? Ya jugaremos. Cuando quieras. Me ves por el extra con lo que sea, me dices. Por Dios, voy a desactivar la voz de la pompa esa que me tiene hasta la nariz. Perfecto. Sí, a mí, Denis Funifa. Además, ¿qué? Denis. Pon a Denis contra el Protoss y ya está. A Denis contra Protoss. Me da que eso no va a pasar. Es que es diamante, macho, lo va a violar masivamente. ¿Quién? LOL. Dark. Darman, ¿eres diamante? No, platino. No, platino. Es de igual, lo sigue violando muy fuerte. Bosoner, yo puedo jugar también. Pero paso de jugar hoy más VS Terran, que solo me han tocado Terrans. A ver, no sé qué hacer. Veo una indecisión, es decir, se me plantean dos posibilidades. Meter al Protoss contra el Terran, o al Protoss contra el Zerg, o al Terran contra el Zerg. La ventaja del Terran contra el Zerg es que nadie repite. La desventaja de Terran Protoss o Protoss Zerg es que repiten. A ver, yo lo veo de la siguiente manera. Ya el pobrecito Protoss ya juega contra un Zerg. O sea, ya que es clase de Protoss, por lo menos que juega al Protoss, ¿no? Para uno que tenemos. Protoss al poder. Vamos. Para un pobrecito Protoss que tenemos. No sé, como tú quieras, a mí me da igual. Yo no cuento como Protoss, ¿no? Vale, Tú no cuentas. Tú eres como Harley, no cuentas. Vale, pues ahora ya solo nos queda saber... A ver, podemos hacer Protoss Terran si queréis, porque Protoss Terran hemos visto uno. Como queráis. Yo no juego hoy. No, es que estoy cansado, estoy reventado, no quiero jugar. Oye, estás con palomitas y viendo el stream. No, yo me meto en la partida, estoy manejando cámara, chaval. Estoy todo loco. ¿Metemos Protoss vs Terran? Potos a favor. Macho, como tenga que contar con vuestra participación para algo, nos morimos, lo sabéis, ¿verdad? Que sí, que ponga el Protoss contra el Terran, ya está. Lo siento, Darman. Eso que levante la mano. Canal, ya está. Ahora, nadie quiere dar su opinión, por la doy yo. TVSP. Dice Darman que ok. Vale, pero esta vez el mapa. A ver, no quiero... A ver, Terran versus Protoss. ¿Qué mapa os puedo elegir? Déjame elegir a mí. ¿Qué mapa quieres? Déjame elegir a mí. Dime qué mapa quieres y me lo pienso. Ponle... Es un Terran, es un Protoss... Terran versus Protoss. Ponle un Nimbus o un Catalleno o algo de esto. Un circuito, por ejemplo. Nimbus, Catalleno o circuito. Un Catalleno, que hay un pulpo sin una pata. Os explico. A la muerte no, macho, que es horrible. Nimbus no, me gusta como mapa, porque nos permite unos juegos muy a macro. Por eso. Catallena. Y bueno, Catallena, circuito y tal, me gustan también. Si quieres que juegue a las macro, por el Nimbus y van a salir con espadas rápidas y cosas de esas. Eso sí, como si la partida se me alargue 2 horas, la culpa a otros, ¿vale? El circuito tiene unas explanadas enormes y la tercera está tomada por saco para Protoss. Ahora en toda la lista creo que he tenido que cambiar los gráficos un momento. Vale, claro. Pues Nimbus para el cabello... Ah, no, no puedo crear Nimbus así. Vamos a crearlo bien. Desde el parche tengo unos bugs en los gráficos. Ah, bueno, bueno, igual que hay gente que le sale cosas moradas y demás. Sí, a mí me salen cosas rojas, vale, pues moradas y... Pues a medio bajo. No, si está siempre medio bajo. Ah, vale, pues entonces tenemos un problema. Ya estoy. Bueno, señor, ¿cómo que te haces un lío con las cámaras en Nimbus, macho? Que no sabes cuál meter de tercera. Porque vamos, a mí es lo que me pasa en ciertos mapas. Me creo el grupo de cámara y digo, vale, esto es tercera o cuarta. Vale, qué bien. Vale. Pero ahí supongo que según está puesta, yo creo que es de Nia, ¿no? ¿El qué? Oh, según están puestas las expansiones, yo creo que es de Nia en las expansiones, ¿no? O en Nia o algo así. Es que, a ver, pues lo que dice es que vale, que como la es natural la tiene dentro de la base, la que es como tercera la mete como natural. Ah. Yo lo que me pasa es que hay veces que no sé si coger la tercera arriba o la de abajo. Vale. Qué pena, joder. ¿Ya tenemos a uno? Ahora estoy triste. ¿Por? Se va a sacar. ¿Se va a sacar, macho? Sí. Vale. Úneme. Niña, invitados. Bichos. Boso. Maybe we need you. Vale, espérate, ¿por qué no pongo a Northern Hawk como espectador? Esto no va así. A ver, también tenía que invitar al señor Denis, ¿no? Que era el valiente. Sí, hombre, no te coño. Joder, hoy estamos valientes, macho, ¿eh? Bueno. No, ya ves las ganas que voy, ¿no? Eso es, darle duro, macho. Que no es de miedo. El miedo es una ilusión. Vale. ¿Quién va a ser mi oponente? Un diamante, supongo, ¿no? Sí, exacto. Un oro. Si quieres un gran máster o un máster, simplemente haznoslo saber y cumplimos tus requisitos, ¿eh? No te preocupes. Yo tengo que apostar ni siquiera. Sí, ya pues. Bueno, TBT, no tengo la banderita blanca, así que... Bueno. Has dicho banderita blanca, ¿verdad? Me entendí una pandereta blanca. Una banderita, una bandera, una... Vale, y yo sí, no... Joder, cómo tengo las orejas. Ay. A veces no tenéis que ir al médico, a veces no tenéis un tamponazo. Denis, ¿listo? Preparado. No, pero dale. No, hombre. No te preocupes. ¿Cómo me ha fallado Harju? ¿Por? No, hombre. Fue ¿por qué? Ensordecido por Denis. No me dejas ser cámara. ¿No te dejo? No me dejas ser cámara, qué vergüenza. Sí, si te metes a la partida. Pero si no me deja. No me dejo. Ah, que no te tengo ni idea real. No. ¿Y antes cómo te has invitado? Porque yo tengo contactos. Ah, prefieres a los contactos antes que a mí. Bueno, pues eso tiene sus inconvenientes. Por supuesto que prefiero los contactos. Mal. Pues ves, si me tuvieses en ID real podrías ni invitarte. Como no me tienes, no eres uno de los elegidos. Ellos me invitan a cerveza, tú no. Creo que es al revés, maldito. Además, a mí no me visitas. ¿Eh? Le dijimos la otra vez que viniera cuando estuvo yo y el sin giro y no quiso venir. Eso es para todo el mundo. ¿A mí? No me acuerdo de eso, no tengo constancia. Claro. Creo que era un día... Además, ¿era un día de diario o era cuando? No, era un sábado, no mientas. No sé. No, pregunto, desde la ignorancia. No, sí, me acuerdo que... Me suena que lo dijeron con poca antelación, pero no pude. No mientas, bitch. Pues no mientas, es una realidad. A mí, si me avisara un hombre de mi categoría, con 2 horas antes me vale. Yo con 2 horas antes te llego a Madrid y poco más, ¿eh? El problema es que probablemente tendría ya algún plan creado o algo. Y irse de putas y barcos con el dinero del suplicero no cuenta. ¡No! ¡Jo, macho! Pero lo bien que lo pasé. Aquí estamos, en presentación. A ver, espérate, que te ponga tu cámara. Eso es, dale de calor. Como el sucio Terran de color verde Lucifrón, que es grande Lucifrón, por Dios. El señor Denis Kun, el hombre que siempre juega contra Platino. Y en la esquina superior izquierda, como Protoss de color rojo, es color rojo, ese es de los Zerg, me da buen dios, lo estás humillando, cascoda. El señor Northern Hawk, como el Protoss. Sí, mis presentaciones son muy random. Pero mola. También puedes hacer zoom con la cámara y tal, Max Pro, tío. Ya, bueno. Hay que ir aprendiendo eso. Esas cosas para cuando haya un maestro de confianza y bueno y eso, ¿no? Mira, ahí estamos. Wow. Falta ese toque, macho, ese toque de originalidad acercando y alejando la cámara que nadie lo hace. La espía, el truco ahora ya si la giras, con el insertar o el suprimir. No, no lo voy a girar porque luego se me pilla. No lo acerco mucho porque la rueda de mi ratón va un poco más. Sí, no sea que después nos aleje, ¿no? Tenemos un problema. No vaya a ser que salga algún Zerglin por ahí, ¿eh? Vale, vale. Nada, eso es el creep, macho, que es, lo has expandido demasiado. Por cierto, recordemos que tenéis una nueva interfaz para todos, muy bonita, a la antigua, por si no os habéis dado cuenta. Que os comento, las ventajas que tiene esta interfaz es que puedo clicar en las cosas y ver lo que se está produciendo, ver minutos, ver timings. Y puedo ser mucho más preciso con la información que busco, ¿vale? Es decir, la otra interfaz me parece muy buena castear, pero para analizar una partida considero mejor esta. Sí que veré qué decisión tomo finalmente. Pero bueno, de momento, el Terran que está abriendo a Reaper, por lo que parece, lo que me extraña es que le falta uno de Pobla. ¿Ha perdido un VC o ha dejado de producir un VC? Seguramente. Este VC no debería estar produciéndose, ¿vale? De hecho... Y el siguiente que tiene en cola. ¿Por qué quita tu cámara, macho? Soy idiota. Ahora, ya está. Vale, por parte del Protoss vemos que está metiendo un fanático. No se suele meter un fanático en este mapa. Más que nada porque puede salir perfectamente a Gate Texpa sin el fana para salir más económico, ¿vale? Pero bueno, tampoco es preocupante. Mystic es la raza bonita. Pero es una raza humana. ¿La cámara de Ozurok? Sí, ¿por? Sí. Ah, pues bien, yo tengo la tuya. Ah, bien. Es una metacámara. Después ya cambiaré cuando tenga que buscar algo específico. Bien, mamá si core. Uy. Vale, por cierto, ahí vemos el Reaper, vemos que está metiendo un reactor detrás. A ver, ¿sigue cogiendo gas? Sí, parece que está cogiendo gas. Eso es. Me asoma que le está viendo todo. Vamos a ver qué hace con el Reaper. De hecho, si me disculpáis, voy a poner la cámara de Denis. Quiero ver el Reaper, ¿vale? Pegar absurdamente al asimilador, al gas. ¿Qué hace esa sonda ahí? Matar las ondas, pelotudo. ¿Qué haces pegando al Nexo, por Dios? Así lo tira. Raciona. Por cierto, quiero que mientras veáis la cámara de Denis, os imaginéis en vuestra cabeza los edificios que deberíais de estar plantando y no ha plantado, ¿vale? 400 de mineral. Y los VCs que debería estar produciendo y los marines que debería estar produciendo, ¿vale? Barra acá. Ahí planto una, ahí va la otra. 2 marines. Sacadme la fábrica. Ya. Para ayer. ¿El Reaper la ha perdido? No. Lo tiene a la izquierda del mapa, creo. Sí, el Reaper ha sobrevivido. Ajá. Vale. Vamos a dejar de marearnos con la visión de Denis Kun. Vamos a poner ya la del señorito Brock. Bien, ¿qué hemos visto con ese Reaper? ¿Ha salido rentable? No mucho. No. Es decir, todo ese movimiento que ha hecho, ¿no lo podría haber hecho simplemente con un mover y mientras está en su base tan pancho? ¿Por qué? ¿Qué busques? ¿Una expansión? ¿La ves? ¿Qué ves un edificio de más? Vuelves con el número de control a tu Reaper y lo ves. La fábrica para mañana también. La fábrica no la tiene que plantar ahora mismo, ¿eh? Está jugando a bio. Ahora mismo, si mete la fábrica, la lía. La fábrica debería meterla al 7 con esta salida. 7 y medio, como tarde. Lo que debería haber metido es un búnker. Pero bueno, tampoco te hace falta si el Real te está jugando económico. El problema es que en este mapa defenderte en mini presiones... Man. El tema de la colaboración del reactor... Yeah. No me gusta. Por cierto, ¿estáis viendo lo que está construyendo el señor Northern? Esto se llama jugar greedy y lo más son tontería. Bueno, doble forja, ¿vale? No se suele utilizar la doble forja. Y por cierto, ¿qué os parece la localización de la robótica del Protoss? Esquilante ingresó en el los colosos van a dar una vuelta, ¿no? Bueno, dan la vuelta por detrás de la forja. Sí, eso no es bueno, ¿vale? Para los inmortales ni nada. Mira, fallaco, pero fallaco de criminal. Bueno, si coge la tercera no tanto, pero como si no, mira que pedazo de Artosis Pylon, madre. Madre, la Artosis Pylon. Y el Chronoboost que tiene aquí también, cojones. Sí, por cierto. Quiero que os fijéis en la producción continua de sondas del Real Protoss, que de momento no existe. Sí, mira... Ha existido hasta hace nada, pero ahora se lo he olvidado. Arriba tiene una tuba de Chronoboost y no Chronoboostea. Chronoboostea. Y ábreme las gays, por Dios. Aquí tenemos a Denis. Y ya que mete doble forja, debería haber metido lo de los colosos bastante antes, que hasta un rato ahí sin meterlo. Sí, el problema de la doble forja es que lo veo bastante gamble, no sé. Si el Terran te lo ve... Mira. Tampoco lidiar contra ella tampoco es fácil como Terran, ¿vale? Mira, porque nos meten una tesitura de atacamos, no atacamos, pero... Hombre, en este mapa con la build de Rain tampoco tiene que ir muy mal la doble forja. No. Aquí con la build de Rain debe ser de los mejores mapas para hacerla. Por eso, sí, es de los mejores. Con la entrada que tiene... Mira, gas, un solo burro en el gas. Además que se está acumulando una cantidad importante. Por cierto, supliques a comer Denis, va, vale, supliques a comer Denis. Y Denis que mete doble evade, que muy más ras hacéis. Por cierto, Denis, la producción debe ser... Bueno, ahora no puedes que estás en su playlock. Pero, por cierto, un detalle. Estás en supply log, no metes un depot, ¿vale? Metes dos supras. Mira, Chronoboost, tira el Chronoboost solamente sobre una forja. Tiene las dos una al lado de la otra y antes de tirar a una. Antes de tirar la de arriba o la de abajo. No. No se la reparte, está haciendo torretas también. Posiblemente. Está ahí los servos, vamos a ver. El Terran, por cierto, ha investigado todo perfecto. El Star por la fábrica, bien. La natural tiene muy poquito BC. Ah, por cierto, Terrans del mundo. Iba a pausar la partida con la tecla P. Esto no funciona así. Haceros una idea. Minuto 10, ¿cuántos veces tenéis que tener? Tienes que tener dos llenos. Muchos más de los que tiene. Pero muchos más. 50. 50. Además que va con la... 50 hablando saliendo a un Raxes para que sea lo que ha salido él, más o menos. Si hubiera tenido los jueces... Si me detienes 40 y pico, te lo acepto bien. Es la vuelta de los colosos. Tuvo que cancelar. No, han pasado por el medio, los colosos pasan por encima. El problema es que el Inmortal a lo mejor de ahí no sale. El Inmortal, si tiene, ¿dónde tiene el Rally Point? No, por donde tiene el Rally Point no puede salir para abajo. O sea, si tiene el Rally Point tiene que ir para el lado, si no, no salen, si no se quedan ahí atascados. Esperamos que no tenga... Por cierto, Protoss, ojo. Que me habéis acojonado. Os cogéis tercera ni se os ocurra salir a por el Terran al minuto 11, ¿sabes? ¿Sabes? No. Y más. Está poniendo pilones. Vale. Doble forja. Exacto. Tú, está metido un pilón pro. No. Sí, este pilón proxy está mal colocado, por cierto. ¿Ahí en medio no hace nada? No. Mira, un buen sitio para meter el pilón. Aquí, por ejemplo, queda muy bien puesto. Eso es. En esa zona de ahí. Solo si te das ruido. Sí, de hecho tiene aquí un poco más. Si te quieres poner un S, te le pones ahí arriba que ni siquiera te lo ve. Aquí arriba. Ahí arriba es donde deberías de ponerlo. Vale, la otra opción. Te digo que el Denis, primero, tiene menos pobla y segundo, si hubiera tenido los curros como debería haberlos tenido, debería haber puesto la tercera hace ya ni dudado. Por cierto, los horses se tiran para poner las entries más atrás, no para dejarlas ahí vendidas. ¿Qué hace con los colosos? Esto los hace atrás para que no se los comen. No tiene Viking. Ha hecho una cosa muy rara con los colosos. A ver. También, es que no tienen lanza extendida tampoco los... A ver, almas de cántaro. Terrans. Minuto 10. Salimos a por el Protoss. Perfecto. Eso no implica que tengamos que pelear contra él, ¿vale? Voy a cancelar tercera. Si nos deja que el Protoss es listo, no nos va a dejar, no importa. Lo metemos una Medic y podemos dropear. O si no podemos dropear porque nuestras manos no lo dan, que es muy probable, no hacemos nada. Acumulamos tropa. Storm, no me suicides la tropa. Ahora mismo el Terna ha perdido la partida. ¿Por qué? Porque suicidó el push del minuto 10, con lo cual el contrapush del Protoss, que por cierto, dime que no va a ser con esto. Sí, va con eso. Tiro porque me toca, vamos. Mare me va, macho, mare me va. Se va a salvar. Protoss, que... ¿os vais con 2 colosos y 0 unidades de gate contra un Terran? ¿En serio? ¿En serio? Ay, ojalá. Va a tirar luego, fíjate que lleva con la tercera el Protoss, ni se sabe de tiempo, ¿vale? Porque ya el Terran, sí. Madre mía. Hombre, por lo menos está pegando bien con los... O sea, no ha perdido ningún coloso. O sea, sí, se lo ha hecho bien. Y además ahora va con las mejoras más rápido. O sea, está metiendo en +3. El Denis tiene 0-0-1-1. Sí, porque no está continuada con el 2-2. Pero es que además la tercera del Denis todavía no se ha acabado. O sea, fíjate el tiempo que lleva ya la del Norte. Lleva ante el infinito. Por cierto, este fallo que comentamos de el Terran ha metido presión y ha perdido la droga, vale, os reiréis. Este fallo lo comete el 95% de los Terrans contra Protoss. Que lleve, ¿vale? Y me refiero a diamantes, me refiero a gente de ligas más altas también, más bajas, por supuesto. Sigue sin llevar unidades casi de gate, o sea, que es que... O sea, no es que la gane en Orden, es que la está tirando Denis totalmente. Sí. Por ejemplo, vamos a fijarnos en profesionales. Una tormenta. Hace poco, en un torneo que hubo, ¿qué hizo el Terran? Ahora cogió al minuto 10, cargó 2 medics y utilizó las 2 medics para dropear el resto de tropa en la base. Después, en vez de 2 medics, tenía cargadas 4, después 6. Y jugó ese tirón. Otra vez el mismo fallo. El pilón, si estás atacando, lo pones aquí. No lo pones donde está. Pero al menos lo tiene, que por cierto, no coloquéis 2 pilones en plan juntos. No sé, 2 pilones juntos no me gusta. Pero de momento ahora está jugando bastante bien el Protoss, Sí, no, ahora ha arreglado mucho los fallos de antes. También es que lo tiene muy reciente, lo que se lo hemos explicado, ¿no? Pero que los aplica, macho, que eso es un avance grande, muy grande. Sí, claro, es que estaba clarísimo. GG, well play, bien jugada, me ha gustado. Sí, yo creo que el Protoss, quitando algunos fallitos, ha jugado de puta madre, vamos. Sí, claro. Tiene fallitos, de todas maneras. Ahora hablamos. Enmudeció y ensordeció. Macho, el Protoss tiene más APMs que yo. Yo llevo posible. No, esto es spam. Es que no se puede de otra manera. Cerrufos. Y que yo canal Bosoner. Que yo no canal Cerrufos. Si no me concentro. Canal Bosoner. Capa. ¿Ya tienes desmuteado? Canal Cerrufos. Bosoner tú eres. No está el Protoss. ¿Y? Ah, vale. A ver, mejor que antes. XD canal Cerrufos. Hasta que juegues con la Mothership Core, bien. Las mejoras continuadas, bien. Esta vez se te acumula un poco más de Chronoboost, sí. Pero bueno, pero bien. Otra cosa, bueno, la tercera iba guay, iba minuto 10 y pico, 10:30 me parece, por ahí, guay. ¿Cómo te iba a decir? Los Forcefield se tiran para echar las Sentry para atrás. Sí. no para dejarlas ahí, ¿vale? Que se me eché los Forcefield y el resto del ejército se me fue para atrás. Sí, no, pero los Forcefield estuvieron bien también. ¿Qué más cosas? Cuando has sacado los primeros Viking, que te has tenido que volver para atrás, sí, ¿vale? No te tires con colosos y con tan poca unidad de gate. Nunca, porque es suicidarte, prácticamente, ¿sabes? Si el Terran hubiera ido en el timing, te la revienta. Sí. Te revienta, ¿vale? O sea, los pilones, el pilón que tenías para cuando está presionando y eso está guay, porque lo tenías muy cerquita en un lateral, podías atacarle por ese lado, está guay. Cuando avances, cuando te has ido a tirar contra la base suya, acerca la sonda y pones otro pilón por detrás, ¿sabes? Plantas uno de camino y plantas otro donde esté la planta, ¿sabes? Aparte de eso, bien, las mejoras han ido antes, la tercera va bien, la tech ha ido bastante antes esta vez. Es eso, sacar a más unidades de vista, no dejar a los colosos tan solitos, ¿vale? Sí. De todas maneras, el Blink muy bien porque está focusionando muy bien a los vikingos y dejando a los fanáticos que pegaran a la otra unidad. Acuérdate de la carga, que esta vez también se te olvidó. Sí. Pero aparte de eso, viene mucho mejor que antes. Esta partida me ha gustado mucho mejor que antes. Son fallitos, pero no son fallos tan gordos como los de antes. Sí, vale. O sea que los has arreglado. Amigo Denis. Hasta amigo Denis. Denis. Ah, está, vale, ya estoy. Me escucho, yo creo. Dime. Ah, a ver. La build order, o sea, lo que querías hacer y eso, la idea no era mala. Se te ha olvidado hacer curros constantes, ¿vale? Había un rato que estaba la natural de arriba, no tenía muchos curros, o sea, producir más curros, más seguidos. Si hubieras producido más curros más seguidos, puedes plantar la tercera antes, que iba la tercera bastante tarde. El push sí, ese que me, no sé qué cojones he hecho, que he hecho un lío con la picha, se me han ido los comandos del grupo de control y no podía lanzar la mona. Lo digo porque cuando tú has terminado tu tercera y has empezado a tener VC, la del Protoss llevaba ya 5 minutos funcionando a pleno rendimiento. Es una mejora muy grande. Nada que tiene con un bus y saco veces más rápido que yo. Sí, la mejor, el push del minuto 10 está bien, pero no te tires de cabeza contra el Protoss. O sea, si ves los colosos y eso, bueno, pues le intentas molestar un poco, intentas dropear un poco por otro lado, molestarle, hacerle que se mueva, pero tirarte de cabeza contra él cuando tiene colosos y tú sin vikingo es suicida. Es muy suicida. No, como he visto solo dos, yo creo que puedo con él, porque como tiene pocas unidades delante, pero claro, sí, me he equivocado. Las pocas unidades delante. Además, la primera vez que te has peleado contra los colosos, pudiera ser que te hubieras llevado alguno porque todavía no tenían lanza térmica. Pero esos colosos estaban ya 1-1 y prácticamente 2-2 y pegan mucho. Si ves que no puedes pegarle, pues eso, intenta molestarlo un poco. Mira, es que se me ha ido el grupo de control de los comandos y me he quedado sin mundo. Claro, cuando me he dado cuenta ya era tarde. Claro, la falta de VCG al final ha redundado en todo lo demás. O sea, ha hecho que la tercera fuera tarde, que no tuviera suficiente tropa. Sabes que no... Si hubieras tenido más curro, hubieras plantado tercera antes, hubieras podido meter ya más vikingos y con más tropa y te hubieras podido enfrentar a él con bastantes más garantías. Ese es el principal problema. La falta de curro genera falta de ingresos, genera que no te mueres, básicamente. El Reaper, bueno, el Reaper has cauteado muy poquito casi. Lo has dejado vivo, ¿no? ¿Ha sobrevivido al final? Yo creo que sí ha sobrevivido. Pero es eso. ¿El Reaper? El Reaper yo creo que ha sobrevivido, ¿no? Después. Sí, sí. Vale. Es que tenía no... donde su cuarta. Sí, su cuarta, sí, para ver si la plantaba o no. Si ves que el Reaper ya no lo vas a usar porque el Reaper ya ha pasado 5 minutos, ya es inútil totalmente, pues intentas meterlo para que escautee algo, a ver si pilla algo interesante de tech, ¿sabes? Al minuto 7, 7 y medio. Lo metes y ya está. Claro, es que esta vez no has podido tirar scan porque las mulas las tenía que gastar todo en mineral para sacar mulas para compensar la falta de trabajadores. Pero... sí, no sé qué cojones he hecho y que las he quitado del grupo de control. Sí, el comando arriba, según plantas el comando arriba, bueno, ha ido un poquito más tarde que has plantado los dos barracones extra. Lo del steampack y eso iba bien. El steampack y el escudo de combate, eso iba guay, iba bien de tiempo. Luego ya has metido la fábrica para sacar las medic, las mejoras, bueno, iba más o menos en el tiempo, pero es eso, la falta de curro, principalmente la falta de curro, es lo que llamas en falta echado. Y ya está. Aparte de eso, bueno, contra los colosos de cabeza es muy suicida. No, mala idea. Carles, tira. Pero no más que el equipo ya debería haber impuesto una medic y un vikingo para eso, ¿sabes? Como tengo un reactor, por hacer una medic y un vikingo casi a la vez. Intentaba acostumbrarme a hacer eso. A veces así se me sale mejor. Contra 3 colosos necesitas 5 o 6 vikingos. Claro, es que tengo la manía ya de apertar M dos veces, ¿sabes? Si aperto MV, hago un... sí, una med y un Viking. Una med y un vikingo, ¿sabes? Así por lo menos, porque medkits no me hace falta tantas. El Coloso es una unidad que te suele llegar minuto 11, 12... Por eso se hace la presión de Terran hasta el 10, porque se supone que todavía no tiene Colosos. Él tenía Colosos porque ha tirado muy rápido a Colosos. Pero si no, no tiene y no te hubieras podido molestar. Al 10 y medio ya sueles tener 1 o 2 Colosos, depende de cómo salgas. Al 10 y medio deberías tener 1, Mothership Core, Sentry y Stalker, más o menos. La Sentry está por menos la que me enseñaste. Más o menos, o sea... es eso, esta vez ha arreglado más fallos, también el Protoss ha jugado mejor, pero ha sido eso, la falta de curritos y esto. Ahora ya te digo a Herles que seguro tiene más cosas apuntadas que les del Terran este. Sí, hoy he apuntado cosas. Es que por fin he podido tener un modo de ver que me permite analizar mejor vuestra partida. El tema de los curros. Yo me quedo con eso. Denis, voy a hacer como otro. Voy a recapitular varias cosas que él ha dicho, pero son de tanta importancia que te las tengo que repetir, macho. Empecemos. Para empezar, la build. Producción continua. Muy bien. ¿Algo más? Sí. Te das cuenta. Después de escotear, vale. Colocar los grupos de control. Sí, hay más cosas, no te preocupes. Para empezar. El Orbital Command. Se te ha olvidado meter un VC en el 15 y lo has metido tarde después. Se te ha retrasado un poco el Orbital Command. Eso es un fallo menor, no tiene importancia, pero ten cuidado. Lo que sí tiene una importancia fundamental. ¿Has visto tu Reaper? Sí. Vale. Quiero que te veas la repetición cuando tengas 2 minutos y te pones en tu cámara durante el Reaper, ¿vale? Y te apuntas en tu cabeza o en tu hoja lo que deberías de estar haciendo en base al mineral que tienes, ¿vale? Y tienes la producción para ver lo que estás haciendo. Ese mismo ejercicio lo he hecho yo en el stream, ¿vale? ¿Qué me he dado cuenta? Que has vuelto a base, en alguna ocasión. Sí. Bien, ¿qué has hecho bien? Volver a base para el centro de mando. Es que hay un detalle, Denis. Has vuelto a base por el centro de mando, eso está bien. A poner el orbital, a poner la expansión cuando tenías casi 500, 600 de mineral. El problema ha sido tu producción nula de VCs y de marines y de tirar la mula. Entonces, el tema del Reaper, lo que te recomiendo. Lo que Herle quiere decir es que te centras tanto en el Reaper que pierdes totalmente la macro, básicamente. Es la idea. Yo soy muy nuevo. A ver, en ese sentido, ¿qué tienes? ¿Cómo dirías de manejar el Reaper? Para scoutear. Exacto, pero para scoutear con el Shift. Simplemente le metes el patrón con el Shift que necesitas y ya está. Es que no necesitas hacer mucho más. ¿Tú qué querías ver con ese Reaper? Si tenía expansión, ¿verdad? Sí. Vale, pues haces un Shift alrededor de su base y que se vaya. Y la expansión la ves. Y mientras estás en tu base produciendo marines, tirando mulas y perfecto. Si le empiezan a atacar, sigue su camino, ¿no? Exacto, atacar no, mover. Si lo llevas creo que se le ataca a nosotros, sigue caminando. Él sigue para adelante, él no se para. O sea, tú lo llevas a mover, le pones como si fueras con un scout de un curro. Pum, 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 pum. Y él va a seguir hasta que termine o lo maten. Una de dos. Vale, más cositas que tengo por aquí apuntadas, quitando el Reaper. El supply, cuando te quedes en supply log, por favor, mete varios supplies, no metas uno, ¿vale? Para corregirlo. Es decir, tú te has quedado en supply log, ha habido un momento en 54, si no me equivoco. Vale, que te has quedado en supply log. Pues ahí, en vez de colocar otro supply que has hecho, y después más adelante has colocado otro, coloca 3 de golpe, por ejemplo, ¿vale? Para paliar el supli que te has quedado y el que te vas a quedar cuando produzcas todo de golpe que te estás produciendo. Sí, no, más o menos pongo, pero si no tenía mineral justo para poner uno a este momento. Oye, Herles, una pregunta, un inciso. ¿Los ternos tienen una habilidad que es para cuando se quedan sin supli con energía de los coman, pueden meterle una movida encima de otro supli? ¿Eso es rentable o no usan ni el tato? Cuanto menos lo utilice la gente, significa que mejor juega el Terran. Sí. Es decir, esa habilidad solo se utiliza para el caso extremo en el que te has quedado en supply lock. Si te has quedado en supply lock, vale, la puedes utilizar. 3 o 4 comandos y me sobra mulo por todo. Si la puedes pero no la utilices por defecto, es decir, simplemente como último recurso porque te has quedado en supply lock. Eso, por ejemplo, para cuando te vienen pushes muy fuertes de protos, de tipo lines y cosas de estas, te renta sacarlo, porque no puedes tener curros, necesitas curros cogiendo mineral para sacar más marines y más marauder, pum 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 pum, entonces puedes tirar esa habilidad por defecto para salvarte un poco la situación, pero no la tiras por defecto porque son, ¿cuánto eran? 500 270, es básicamente 270. Estás perdido en scan, que son 270 de mineral, que básicamente es nuestra única oportunidad de equipararnos económicamente a las otras razas. Por defecto, si no tiramos scan estamos por debajo en todo, ¿vale? Después, Denis, volviendo al tema de los curros, tenías al minuto 10 34 veces. Al minuto 10 deberías de haber tenido 50 veces. Es decir, que durante 10 minutos de transcurso de partida, que apenas has hecho nada, excepto ir un momento con el Reaper y después volver más adelante con el Reaper, que ha estado muy bien, estando mirando tu base, te ha faltado producir unos 16 trabajadores. Lo que te he dicho yo, la falta de curro. ¿Vale? Después, las subgrades. ¿Tienes las subgrades en grupo de control? No. ¿Sabes lo? Bueno, pues hay un problema. Has hecho bien las subgrades, el 1-1, has metido el arsenal, pero no has continuado con el 2-2. A lo mejor es justo porque estás atacando, te ha atacado, te has liado. Le quería meter, pero no tiene mineral. Las subgrades tienen prioridad sobre casi todo, ¿vale? La prioridad a la hora de producir como Terran, para mí, es VCs y después subgrades y ejército casi. Entonces tienes que tener mineral siempre para las subgrades. Lo reservas, se lo dedicas a ellas. Pero tienes que tenerlo. A lo mejor te falta un poco de gas, que es más normal. Y después la tercera te ha ido tarde. Y después, cuando has visto los colosos, deberías de haber metido segundo starport. Sí que has metido bien las dos racks adicionales, lo cual me ha gustado, pero te ha faltado ese segundo starport. Aunque sí has estado produciendo vikingo, lo cual está bien. Vale. Te comento rápidamente. Al minuto 10 hemos dicho que hay que salir contra Protoss, ¿vale? Eso no implica que tengamos que pelear contra ellos. Solo pelearemos si tenemos ventaja de ejército y podemos hacerles daño. O tradear de manera eficiente, por ejemplo, matar un coloso o algo así. Si vemos que no podemos pelear contra ellos, no pelees, ¿vale? Acumula tropa. De hecho, prefiero que estés al minuto 10, tengas la tropa ya fuera de tu base y te expandas y no salgas. O si quieres, y tu multitasking te lo da, haz un drop simplemente y después te vas, salva todo lo que puedas. Es decir, que no sacrifiques tropa al minuto 10. ¿Por qué? Porque si pierdes al minuto 10 población, cuando te contraataque no vas a poderte defender, que es lo que te ha acabado pasando. El contrabús que te puede venir es muy grande. Sobre todo si, sobreviven sus colosos, tenemos un problema grave. Más que nada porque en Terran vs Protoss hay una máxima, ¿vale? Más o menos cierta. Tenemos que hacer daño económico durante el early y mid game de la partida para llegar a un late game con ventaja, para equipararnos al Protoss, ¿vale? Porque si en late game le dejamos al Protoss hacer lo que él quiera, vamos a tener un problema. ¿Qué pasa? Que si nosotros sacrificamos tropa le estamos dando una ventaja al Protoss, eso no interesa. Por eso prefiero que lleguéis en igualdad económica y después hagáis un buen engage, barra U6 fantasmas, U6 vikingos, tal como debéis y ya está. Pero vamos, básicamente el mensaje es este: contra Protoss, no os tiréis, bueno, y contra cualquier raza, no tiréis tropa, ¿vale? Es decir, solo hagáis engage, que sepáis lo que va a pasar en ese engage, ¿vale? Norden, ¿estás por ahí? Sí, sí. Vale. La salida que has hecho, bien, está guay. Bastante greedy, este mapa te lo permite, el tema de la doble forja. La localización de tu robótica no me ha gustado un pelo. ¿Dónde estaba? No me acuerdo. Detrás de todo. Más que la localización, tenía muchas cosas por delante. O sea, sí. Ahí si sacas un Immortal, ¿vale? Si pones el Rally Point en una tropa, ¿vale? Para que se vaya a unir al resto del ejército. ¿Qué te va a pasar? Que por tu posición en el mapa y todo, si sacas un Immortal se va a quedar atascado. Sí. Se va a quedar atascado entre el pilón, la forja y la propia robótica. El coloso no, porque el coloso es patas largas y pasa. Sí. Pero las unidades que... El Immortal, que es la única unidad que se podría quedar trabada, se queda ahí, ¿vale? Vale. Y no pasa. Entonces, y no hace eso, claro, eso te pasa contra otro Protoss o te pasa contra un Zerg que te haga un cucaracha y te va a hacer una gracia que se hayan quedado dos inmortales ahí parados que te podían haber salvado la partida, te va a hacer una gracia infinita. ¿Vale? Te vas a reír mucho. La robótica, cuanto más cerca esté de la rampa, mejor. Vale. O tiene que tener un paso bastante amplio para pasar. Es que tú le has metido dos forjas delante, más la gauge y los pilones. Sí, sí. Un fallito menor, ¿eh? Este es un fallito menor, pero para que lo arregles. En tu base principal, el pilón que has puesto que soportaba la primera gauge que has plantado y el núcleo cibernético, eso nosotros, bueno, lo que llevamos mucho tiempo llamamos Artosis Pylon. Problema de ese Artosis Pylon, uno muy bonito que a Herles le gusta mucho hacer, que viene la Medi, te dropea, se carga la Artosis Pylon y a tomar por culo la vaina, ¿sabes? Eso, a ver, si te pasa solamente con una gauge, no es importante, pues se supone que el núcleo cibernético ya ha terminado su investigación principal. No te hace mucha gracia. El problema está en que te pase y se apaguen 4 gauges. Sí. Vale. Normalmente se ponen 2 pilones para soportar. Artosis Pylon. Artosis Pylon. Eso, vale. Eso es un fallito menor, ¿vale? Eso no es. Vale, vale. Otro detalle. Los cronos. ¿Qué le pasan a los cronos? Sí, y buen observer, por cierto. Tienen buenos servers. Las cron... Me centré en lo otro y se me olvidaron también. Vale. Las ondas las has llevado bastante bien. Pero a partir del minuto 8 te has quedado 30 segundos ahí sin producir sondas. Del 8 al 8.26. Después, bueno, podrías tener más. De hecho, no me he mirado las ondas finales de partida. Dame un segundo. Unas 60, 70. 68 está bien, entonces la has llevado bien. Pensé que habías metido un poco menos. Lo que sí he visto que al minuto 10 tenías 51 sondas o algo así, que está guay. Podrías intentar tener un poco más para transferir y más que tienes Chronoboost, pero bueno, no me preocupa mucho. Eso sí, el pilón del proxy. En este mapa te recomiendo como pilón de proxy la zona elevada en su tercera. A ver, según ha salido Denis, ¿vale? Para que te entiendas, con que te entiendas con una posición. Su tercera, hacia la derecha, hay un cachito ahí que hay un trocito de rampa, ¿vale? Sí. En ese trocito de rampa, justo a la izquierda, nada más subes la rampa a la izquierda, pones ahí el pilón de tal manera que el pilón no se ve, ¿vale? Desde abajo, tendría que subir con el curro arriba, que normalmente no se hace, o pasar un overlord, o bueno, overlord. Pero el pilón tiene energía suficiente, su área de acción es tan grande que te permite warpear los celos debajo. Vale. O sea, no hace falta que los warpees arriba y que bajen la rampa y dentro de la vuelta, no, lo puedes warpear abajo y ¡pum! Y cuando el Terran vaya a buscarlo, con el curro va a llegar como mucho hasta la rampa, no se aventura mucho más allá normalmente. Y el pilón no lo ve. Vale. Dirá, pues tendrá el pilón a tomar por culo y por eso, ¿sabes? Sobre todo a estos niveles pasa mucho que te olvidas de que tienes ahí el pilón y no envías celos constantemente, ¿vale? Eso claro que el otro, te lo digo porque me ha pasado a mí también, piensa, bueno, pues tiene que estar el pilón en la tomar por culo porque me envía los celos pero tardan mucho en llegar, ¿sabes? Y en realidad no es que no los esté enviando, es que se te olvida a ti también. Sí. Eso me ha pasado a mí, ¿eh? Yo tenía un overlord justo casi un metro más adelante y ve el pilón y no lo he movido porque creía que estaba más lejos y he perdido partida por eso. Otra cosa, bueno, eso de que el pilón bien está bien, ahí te felicito que los has metido tal al principio, a lo mejor el pilón proxy podría estar mejor, pero bueno. Lo que sí... Considero que a nivel global me gusta cómo juegas, de hecho me suena haberte lo dicho. Sí. Felicidades. Coño, has jugado sólido, has jugado bien. Lo único que te queda aprender es de conocimiento, me explico. Te falta aprender cuándo desde atacar y por qué atacas y con qué composición tienes que hacer engage y con qué composición no. Vale. Es decir, lo que noto es que llegará un momento en el que te enfrentes ahora mismo, como estés jugando contra un Terran, que aprenda a hacer engage porque esté en una liga superior o algo y vas a fallecer. Sí. Sí. Y el problema no será de que estés jugando peor o mejor, sino de que haces engage cuando no debes. Me explico. Tú si tienes 2 colosos y 3 fanáticos, en medio del mapa ni se te ocurra estar. Y tenías 2 sentry, bueno. Pero tal como tiran los Forcefield, yo no me aseguro mucho de que esas 2 sentry van a funcionar, ¿eh? Me explico. Estás jugando contra Terrans. Terrans, en medio del mapa, te van a empezar a coger arcos. Y tus sentry no son tan efectivas. Y sobre todo, aunque puedas limpiar su tropa, si te mata un coloso, aunque pierda bastante, o te mata los dos, aunque pierda todo, es worth it porque después te va a volver a atacar. Tú vas a tener colosos, él va a empezar a tener más tropa, va a empezar a tener mejoras, y irá un momento en el que te va a destruir. Sí. Entonces, lo que veo es eso. De macro estás jugando bien, estás metiendo refuerzos, estás metiendo las mejoras de manera continua, te estás expandiendo, estás metiendo gates. A lo mejor te queda alguna gate por abrir, pero bueno, son menores. Estás buscando transiciones, al menos investigar la tormenta, aunque después no la metas. Sí, sí. Pero... Y con los colosos, pues no me creas mal y tal, pero hay en gates que vas con demasiada poca tropa de gate, te recomiendo que invoques más. Por ejemplo, vale. Justo, te has parado su push al minuto 10 más o menos, yo vi el mapa. Lo has hecho bien, y él no también porque suicidó tropa cuando tenía que haber sido para atrás, vale. Sí. Y ahí has decidido decir, vale, tengo 2 colosos, 3 fanáticos, un stalker y dos proxy pilones, voy a atacarle, no. Te esperas a meter rondas de refuerzo. ¿Por qué? No es necesario que le ataques de manera inmediata cuando le has ganado un engage y le has quitado 10, 20 de pobla a él. Lo que es inmediato es que a lo mejor, vale, puedes meter presión si quieres, pero para meter esa presión es preferible que te esperes un minuto a tu ronda de warpeo y ataques, a jugártela, porque es que has salido sin nada y el rival tenía vikingos que te has tenido que echar para atrás. Sí, sí, es verdad, sí. Eso no te puede pasar. Es decir, si tú justo tienes ventaja de ejército porque le has matado su tropa, tú no has perdido unidades de daño de área, no puede ser que el siguiente engage te eches para atrás. No. Eso implica que él lo ha hecho muy bien y tú muy mal, o algo ha pasado raro. Entonces, y ahí tenéis que, en tu caso, deberías de haber aprovechado más y creo que deberías de haber intentado matar a un coloso. No sé cómo se ha pirado. Y como comenta Capitán, toma decisiones. Puede ser, es decir, no tiene mala toma de decisiones porque ataca cuando hay que atacar, defiende cuando hay que atacar, pero sí. Más que nada, más que toma, a lo mejor es la certeza o la forma de tomar algunas decisiones, pero bueno. Ya, en general, última... sinceramente, es normal que te pase eso y más mucho, como Protoss. Hay veces que me muevo como cuando debería estar quieto y GG. El otro día, por ejemplo, me pasó contra Skyland. Le he visto que tenía la tropa ahí y yo, vale, pues me muevo yo. Justo cuando me muevo, pues... Ya, pero bueno, estás en oro. ¿Qué quieres que te diga? Lo que te queda por aprender del juego tiende a infinito y más. Pero tienes las bases, Norden. Tienes bases, tienes APM, ya sea medio spam o no, pero, ojo. Sí. Es decir, tienes las bases para mejorar bien. Mejorar de manera sólida, digamos. No haciendo líneas o lo que sea. Pero para mejorar, ahora lo único que te queda es ver replays, entender por qué hacen las cosas, ver bots, entender, preguntar tus dudas. A mí, a Dictocal, a los protos que encuentres por el canal, a un tal Belego que hay por arriba, que no come niños, aunque lo parezca, y poco a poco, ya está. Cuando ya Gerle le dé por hacer la clase de micro, protos y de build order de cosas de protos y todas veces y te quedas loco. Te digo yo. Vale. Pero vamos, en principio ya está, me ha gustado. Las dos últimas cocinas. Una cosa buena y una cosa mala, el Protoss. Cosa buena, siempre que te he visto que plantas la expansión, pum, pones el pilón. Vale, hay muchos Protoss a los que se le olvida, parece una gilipollez, parece la cosa más tonta del mundo y se le olvida. Vale, eso está bien. Una cosa mal, has tirado una Shinji Tormenta. Sí, sí. Madre la Shinji Tormenta que ha tirado. Vale, la Shinji Tormenta es porque Shinji tenía un grupo. Tenía un grupo de jodidos Viking encima de él y el gilipollas tiró la tormenta y encima de tirarla donde no había ni un puto Viking era donde estaban todos sus celos. Vale. O sea, retraso mental over 100.000. Vale, la tuya ha sido mejor todavía porque la has tirado contra un solo Marauder que encima ya estaba medio muerto. Vale, porque estaba medio muerto el puto Stalker, el puto Marauder está medio muerto y encima de tirársela contra el Marauder, la ha fallado y la ha tirado por detrás. O sea, el Marauder ha dado dos pasos y la tormenta ha caído detrás. Y yo, madre mía, digo, Shinji Tormenta, ¿qué? Eso, bueno, esa cuestión de micro, ¿vale? Además, cuando veas que hay muchos marines y eso, lo vas a tirar y no vas a fallar, casi seguro que no vas a fallar. Pero no gastes una tormenta para matar. No gastes una tormenta. A ver, si está solamente el HD y lo quieres salvar, pues bueno, tírala. Pero si está con más army, no la tires porque es estúpido. y menos tirarla así, por el amor de Dios. Era eso, solo eso. Una tontería, pero... Pinche tormenta. Vale, pues ya está. Me voy. Voy a cerrar el stream. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Vale. Y por cierto, eso es. En la próxima clase, ya sabéis, vamos a dar SimCity y en principio Mental Checklist. Así que nos vemos y ya os diré cuándo será.